Buenas, chicos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar el directo recordando que esta noche tenemos un fan event, una pachanga con los BMW 235i, ¿vale? Mira, simplemente ponéis en el buscador RRS, ¿vale? Y ya os salen los servers que tenemos abiertos. En North Live con los BMW 235i, ¿vale? Luego nos meteremos, vamos a buscar un arranque de momento, a ver si hubiera algo abierto. Ah, mira, con los BMW 235i en Suzuka. Este es rookie, no sé si meterme. Pues sí, podemos practicar. Bueno. Ahora, si acaso nos salimos y buscamos ya algo más serio, pero de momento podemos ir probando ya con eso. Nos va a venir bien también para el evento. Recordad, luego a las 10, bueno, a las 9 ya empezaremos a entrar. Y a las 10, Quali en North Life. Hemos quitado los daños para no tener ningún problema. Y bueno, este coche yo creo que no se puede tocar mucho. Adelantarle. Nada, nada, no nos deja tocar nada. Vamos a quitarle el control de tracción. Totalmente. Al 6. Vale. No sé si nos retorcerá el coche. Noto últimamente el force feedback. Frenos fríos, necesitas calentarlo. Noto el force feedback un poco blando. No sé si es que he tocado yo los coches y lo he puesto más blando. Ah, este coche va bien sin control de tracción. 2 minutos para finalizar. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera verde en el sector. Bueno, está entrando mucha gente, va al servidor un poco raro. Vamos a ver si es que. Ah, vale, ahora. 1,4, sí. Le había bajado yo al force feedback. Bueno, no nos va a dar tiempo a dar una vuelta. Pero sí para ir haciéndonos al coche. Pista libre. El sector 1 está en amarillo. El sector 2 ya tiene bandera verde. El líder se fue fuera de la pista. Bandera verde en el primer sector. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera verde. Este cochecillo es súper divertido. Este es con el que vamos a hacer esta noche North Life. De hecho, pone ahí North Life Taxi. Punto D. No sé si lo veis. Atento. Bandera amarilla en el segundo sector. Bandera amarilla en el sector 3. Sector 3 con bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Ah, está guapísimo este coche, tío. Cochecillo muy dócil. Ya habéis visto que le hemos quitado el control de tracción a tope. Bueno, pues te puede culear, ¿eh? Se puede retorcer de atrás y. Y hace que trompees. No sé si aquí la segunda. La segunda es muy corta. Pero bueno, en la horquilla de Suzuka ya sabéis que. Buen combo este de que han metido aquí el arranque. Mañana echaremos un vistazo más detenidamente a todos los arranques que hay. Esto se ha acabado. Bandera 4. Pero hoy es. La pachanguita con los amigos y a pasarlo bien un rato en North Life. Es un circuito que siempre apetece dar alguna vuelta. Tercer sector ya en verde. Bueno, el único que ha marcado vuelta es un 223, es Trip. Es raro que de todos los que haya no haya marcado vuelta a nadie. No sé si es porque es rookie y la gente. No sé, va un poco loca o qué, o no son capaces de dar una vuelta en Suzuka. Una vuelta limpia, digo, claro.
Bueno, vamos a probar este BMW 235i, este coche que sí se puede ver más, con normalidad por las calles, que hay otros coches de aquí que no, que ya es más difícil verlo en calle, ¿no? A no ser que sea un circuito, una competición o algo. Bueno, las marchas no hemos practicado nada. En la sesión de práctica acabamos de entrar al server y en la sesión de práctica la verdad es que no hemos podido dar una vuelta. Okay. Hay que buscar los puntos de referencia de frenada. Vaya hostia, me he pegado ahí. Está en tercera, sí, porque la segunda es muy corta en este coche. La segunda de este coche es como si metieras primera. Como si metieras primera en cualquier otro coche, ¿no? La primera es... Yo muchas veces salgo con este coche en segunda. Salgo... Bueno. Me faltan puntos de referencia todavía, ¿no? A ver qué tiempo de vuelta, en qué estamos rodando y si lo podemos mejorar. Este cochecillo, a ver, no es que se parezca al NSU, pero sí en el aspecto de que mola llevarlo quizá en una marcha más larga. No es la cuarta, te está pidiendo en esta zona de curva enlazada, te está pidiendo cuarta. Aunque parezca que vaya un poco ahogado el coche, pero va mejor llevarlo suelto que en tercera. Bueno, muy mejorable todas las curvas. Yo mismo me estoy dando cuenta. Eso, nos quedan 5 minutitos, yo creo que vamos a tener para una vuelta más completa, que nos marque tiempo. O sea que me recuerda este coche que no tiene mucho subviraje. Es tracción trasera y a ver, no es que te culee mucho, pero sí se te puede. Sí te puede hacer algún trompito. Bueno, sí tiene subviraje. En la entrada curva tiene mucho subviraje, me estoy dando cuenta ahora, sí, es verdad. Dieguillo dice: buenas, Fran, acá estoy aprendiendo un poco. Buenas, Diego, ¿qué dices, tío? Pues claro, ahí estamos todos y se trata de ir aprendiendo, mejorando y sobre todo pasándotelo bien, tío. Que muchas veces más que la meta, incluso se puede hacer la metáfora con una carrera, más que el llegar a una posición con una posición a línea de meta, ¿no? El pasar al primero, segundo, tercero, hacer podio. Cuando pasas por la línea de meta, yo creo que al final hay que disfrutar de la carrera, ¿no? Y si está entrenando, si está cogiendo un coche a lo mejor por primera vez, o está aprendiendo o lo que sea, pues al final tienes que disfrutar con eso. Quédate con eso y luego ya todo te irá mucho mejor, ¿sabes? Por muy bueno que seas, y yo, por ejemplo, me pusiera a intentar quedar siempre primero, pues me traumatizo. Estás farmeando con el BMW. ¿Qué dices, Rubén? Pues acabo de entrar aquí, tío. Como hoy tenemos eso, lo de North Light con el BMW, y he visto ahí un arranque. Ha sido entrar, ver el arranque y meterme. TSI llego. ¿Cómo que si llegas?
Aquí ya estamos en quali. Luego en North Life si te quiero ver. Ralph Focus dice: me reservo para esta noche. Ay, ay, resérvate para tu cariño, Frank. Nos vamos a dar de hostia, que hemos quitado los daños. Y bueno, los 30 incidentes yo creo que sí deberíamos dejarlos, para no emocionarnos demasiado. Pero bueno, por lo menos ya sin daño va a estar entretenida la cosa. Dice: te voy a dar con todo lo duro en noche. Bueno, yo aquí me he metido y voy un poco... No he podido dar ni una vuelta en práctica, porque ha terminado rápido. Voy a marcar ahora un tiempo. No sé cómo estaré, no sé si me voy a salir o va, buscamos un arranque un poco más seria, que está el rookie. Y no quiero llevarme ninguna decepción tampoco. Para la primera curva no sé dónde se frena, tío. A ver, el soft no me he fijado. A ver si cambia. Ahora siempre se pone en 1.50. Al principio nos pone a todos 1.50. No sé si me pondrá mi soft. Ah, no, 1.64. Uf, es bastante poco. Bueno, en tiempos podríamos luchar ahí por el podio. Yo creo que... Mira, está Tarkan también. Venga, vamos a echarla. Está... A ver, vamos a ver la clasificación. A ver quién hay por aquí. Tarkian, Canuto me suena, pero creo que no era J, era... No, no me acuerdo. Bueno, pilotos españoles, Baviera ha marcado el mejor tiempo, un 2.17.7. Vera, bueno, voy a ver si pillo el punto de frenada de la primera curva, me parece bastante importante. A ver si llego en estos 50 segundos que quedan. Este cochecillo se lleva muy bien con el control de tracción al cero, se lleva perfecto. Dice: justo en el camino de la izquierda frea. Ah, vale, pero esto es muy tarde. Ralph Focus dice: ah, vale, frena, vale. Perdón. Vale, sí. Venga, mejorando un poquito el tiempo. Yo creo que este coche se frena solo al torcer, deja de acelerar y tuerce. Y con el desgaste que tiene, o sea, el roce que tiene el neumático con el asfalto, te frena el coche. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo, pero que no hay que tocar mucho el freno tampoco. Hay que dejarlo un poco suertecito, igual que marchas largas y todo eso, ¿sabes? Tía, lo que no hemos calculado es la gasolina. Ralph Focus dice: hay que dejarlo correr. Sí, Ralph, oye, Focus. Sí, sin TC. Oye, gasolina que le pongo. Y sin TC. Para 12 vueltas, estábamos haciendo... Ralph Focus va. Dice: ni idea. Son 15 minutos, 2 minutos dice, y pico estábamos haciendo. 24 litros, creo. Venga, vamos a ponerle 25. Sí, vamos a ir sobrado. Sí. Sí, muchas vueltas veo yo ahí, pero bueno. Bueno, pues dominio español. Y a Tarkian lo tenemos justo al lado, en la salida. A ver, este coche, para salir, no sé si salir en segunda mejor. Yo tío. Siempre he hecho de más. Y vamos a salir en segunda, no creo que se nos venga muy abajo. Venga, permanece concentrado. Es que la primera es muy corta, la primera es... La primera es que es cortísima. Ralph Focus dice: con este CSI en segunda. Sí, ¿verdad? Se puede salir en segunda perfectamente. Bueno, aquí aprendiendo de los primeros. Amarilla en el sector
Ah, creo que levanta mucho el pedal del gas. Pero bueno. Baviera que no se me Sector escape 1, mucho, maniobra Vera de parece que recambio. también va bien. Bueno, ahora viene la horquilla de Suzuka. Mítica esta horquilla, la verdad. Yo antes la he hecho en tercera, yo creo que es casi mejor en tercera. No hace falta reducir tanto el coche. Ya os digo que este coche la segunda es como cualquier primera de otra categoría. Bueno, ayer mismo dije que no me iba a meter en ningún servidor rookie. Hoy estamos aquí en un servidor rookie, yo no sé qué poca palabra tengo. Ralph Focus dice: cojo el de y trastida de la IBAM del libro. Bandera amarilla en el sector 2. El Romero ese. Bueno, o te refieres a dar que Ralph aquí estás de Focus coña. dice: sí. Ah, vale. Bueno, Alvera, yo creo que estamos ahí para pillarlo. Segundo sector ya en verde. Oh, frena mucho, ¿no, tío? Aquí Sector lo 3 jodido es en vas a verde. adelantar. A ponernos a ver si Sector cogemos algo 3 ya de tiene rebufo, pero yo bandera no creo que verde. estos coches den para tanto. Puesto 3. Frena mucho este tío. Está haciendo perder un poco de tiempo, creo. Ralph Focus dice: en serio, cuidado con Romero que no mira nada. Buah, vaya adelantamiento acabo de hacer, Rubén. Bien hecho, uno menos. Yo no me esperaba meter el coche ahí, pero he visto que iba lento, tío. Y bueno, vamos a ver si pudiéramos despegarnos un poco de Vera, que va bastante bien. Me ha costado adelantarle. Y nos acercamos un poco a Baviera, que parece que ha tenido ahí un pequeño fallo. Bueno, Baviera tiene unos 90 de rating, no está nada mal, ¿eh? No sé yo si en segunda o tercera. No tengo pillado bien el punto de este coche todavía. Bueno, de momento separarnos de Vera. Que lo he dicho, que nos ha costado bastante adelantarlo y no va nada mal. Bueno, ahí hemos traccionado bien. Tenemos a Baviera, lo tenemos a 1,4. 10 minutos quedan para terminar. Y este coche, si es que aquí no se le puede tocar nada. Aquí vamos todos muy igualados de coche, ¿no? Dieguillo dice: creo que la horquilla en segunda. La horquilla en segunda, sí. Yo creo que también. No hemos colado ahí. Bueno, ni tan mal. No se pone un poco de desde atrás, creo. Pero bueno, a Baviera no lo estamos cogiendo, ¿eh? Muy poco. A ver qué tiempo de vuelta. Puesto 2. Bueno, hemos mejorado su tiempo de vuelta a 2 decimillas. Wow, freno demasiado, creo. Me creo que llevo un GT3 o. DTM de 92 iba a decir. No tiene nada que ver. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Bueno, tengo que estar súper Primer concentrado sector, con este bandera cochecillo, tío. verde. Es que si no se me puede culear, ¿sabes? Hay veces que estoy cogiendo, subiéndome por el piano. Bueno, esas lazadas, el Baviera se las tiene curradas, ¿eh? Bandera amarilla en el primer Bueno, ahí sector. al límite, tío. Yo creo que puedo frenar un poco más tarde.
Bueno, Romero viene por detrás también bastante fuerte. Cuando tengamos algún fallo nos van a pasar tanto Vera como... Bandera verde en el primer sector. Sí, en segunda parece que va mejor la cosa. Bueno, Baviera ya se ha puesto las pilas, nos está sacando más de 2 segundos. Y de Vera no soy capaz de separarme. Romero viene por ahí también fuerte. Bueno, venimos mejorando nuestro tiempo de vuelta. Vamos a hacer un 2.18.0, creo. Pero Baviera va a marcar el mejor tiempo de vuelta de la carrera. Está claro. Wow. Espero que no me saquemos un saludo, ¿no? Me como el piano porque Focus. Quiero enderezar el coche cuanto antes mejor. En la 130R come más piano interior. Ya, pero no he sido capaz todavía de comerme el piano ese, tío. Tengo que lanzar el coche antes. Lo estoy lanzando en 50 metros, pero no en 50 metros más. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Bueno, este es el primer sector. Baviera lo hace, me ha sacado antes de 2 segundos, creo. Bandera verde en el tercer sector. Estoy cogiendo los pianos y no me gusta eso. Bueno, de Vera cada vez estamos un poco más separados y Romero yo creo que ha tenido algún problema. Vale. Bandera amarilla en el sector 1. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Ah, Romero recupera tiempo rápido, ¿eh? O es que el Delta ahí se ha vuelto un poco loco. La segunda es que es muy corta, tío, no sé. Sector 1 con bandera verde. Nada, Baviera no hay manera de pillarlo. Quedan ya 6 minutos y no veo yo que le estemos recortando el tiempo. Incluso estamos mejorando nuestro propio tiempo, pero no nos estamos acercando a él. No le tengo todavía pillado el manejo total a este coche. El Vera no somos capaces de dejarlo ahí atrás. Ahí sí me ha gustado. Spain. Dice, Italian Driver, gracias por seguirnos. Italian Driver, gracias por seguirnos. Gracias, tío. Se agradece, la verdad. Así que cada vez que hagamos directos podemos compartirlo contigo y echamos un rato. Bueno, nada, Baviera no hay manera. Creo que le hemos mejorado el tiempo, sí, el mejor tiempo de vuelta lo tenemos nosotros. Pero voy muy al límite ya. Voy al límite. No creo que podamos coger 2.2 segundos, ¿no? Yo creo que de hecho cuando nos hemos puesto segundo ya estaba 1.4 y bueno, pero me sirve esta arranque también me sirve para quitarme un poco de miedo con el BMW. A la hora de dar gas, yo creo que puedo dar gas tranquilamente, o sea, tranquilamente, teniendo cuidado y dominando el coche con el volante. Sí, ahora en North Light vamos a ir mucho más sobrado. Bueno, y Tarkian ahí haciendo top 5, cerrando ese
top 5. Hay una carrerita también para él. Seguro que ha estado divertida, creo que ya ha tenido batalla. Rubén, te iba a decir que te conectara al canal de voz, pero bueno, no sé si estás conectado en el Discord o lo que sea. De todas formas, yo creo que ni me he conectado todavía. Ahí, ahí, cada vez me gusta más esa curva. Buah, aquí es que entro pasado vivo, ¿eh? Pero no, 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 pero va bien la cosa. Pues... otra vez vamos a marcar el mejor tiempo de vuelta. A ver, seguramente el 2.17 sea una mierda de tiempo, pero bueno, es la primera arranque que estamos echando sin haber practicado nada. Tío, no me he enterado de la marcha, tío. Y está en cuarta, ¿qué pasa? Mejor todavía. Ya ves. Está en cuarta, es lo suyo. Pudo mal sitio para coger a un doblado. Mal sitio para adelantarlo también. Madre mía, anda que el doblado también, no veas, colega. Mira, mira, mira. De verdad es que no se puede conducir así. Bueno, pues nos va a dar la oportunidad de... en estas dos vueltas que quedan, nos va a dar la oportunidad de... Si no la cagamos como ahora... Uy. Real focus. Dice. Puto doblado. Da rabia, tío. Da rabia, pero bueno, a nosotros no ha beneficiado, pero da mucha rabia ver eso. Dice. Qué lástima que la gente no sepa correr. Incidentes en el primer sector. Venga, a ver si fuéramos capaces de no perder la estela. Yo creo que va más rápido que nosotros. Bueno, más rápido. No lo ha demostrado en tiempo, o sea que... Lo que sí está claro es que tendrá más práctica en este combo, porque nosotros hemos entrado un poco ahí a saco. Qué apura. Para terminar. Pues aquí es muy difícil adelantar. Después de la 130R, la frenada que hay, si cojo el interior... Bauerman. No sé. Dice. Noche de Nordschleife. Aquí, 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 aquí. Si se la meto bien. A ver, a ver. Ah, qué listo, eh. Ya. Wow, casi se me va, tío. En el sector 3 ha sacado bandera amarilla. Qué bueno. Uf, buenísima, pero yo creo que ha traccionado el mejor, mira. Mateo, que ha cogido. Bandera verde. Estás en cabeza. Wow, le he dado. No era mi intención, chicos. Me he abierto de más. Lo siento. Nada, no, ni nos ha contado el incidente. Bueno, pues última vuelta y nos acabamos de poner primero. Este sector que lo hace el perfecto estará flipando diciendo, bueno, este tío me ha adelantado. Wow, ahí casi se me cruza. Son los dos pianos, tío. Aquí, no dejándolo en interior. Buah, no hemos puesto dos ruedas. Bueno, parece que nos da un poquito de respiro, pero ahora viene la horquilla, frenada conflictiva. Parece que hemos traccionado un poquito mejor que él. Buah, pues no me esperaba. Yo pensaba que íbamos a batallar por a luchar por el podio. Y al final, mira, se han ido dando una circunstancia favorable a nosotros que. Incidentes al límite. Bandera amarilla. Al límite. Bueno, si todo sale bien, a ver, estas dos
curvas que quedan. Si no la cagamos mucho aquí. Buah, ha estado reñido, joder, súper reñido porque ha hecho el ataque, ha lanzado el ataque, pero no hemos podido defenderlo y muy limpio, la verdad. Me sorprende terminar. Sí, señor. Bauerman dice: el próximo coche de mierda para el Nord será el Audi TT. Para Nord será el Audi TT, ¿no? Sí, yo creo que sí. Puto doblado ese. Sí, la verdad es que, a ver, hemos ganado la carrera. O hemos podido disputarle la primera posición por el doblado. Fijaros lo que puede hacer un doblado. Vaya primero, vaya último, da igual. Pero si estás en batalla con alguien, si estás en lucha por posición, da igual en la posición que seas. Dice: hay buena machuca. Ralph Focus dice: buena a los dos. Sí, Tarkin también me parece que ha tenido buena carrera, tío. Dice: GG, nos veremos más. Ok. Que nada, pues estrenamos rank, que ha sido conectar y meternos y uy, el Tarkin disculpándose, luego le decimos algo. Que ha sido llegar y bueno, este coche a mí me gusta mucho. Al final, cuando disfrutas con un coche, independientemente de la posición, te lo pasas bien, ¿no? Y nada, a ver qué hora es. Son las 9 menos cuarto. Pues no sé si irnos ya al servidor y ir practicando, que North Life es un circuito que tiene bastante mejunje. Bauer, luego la quali a las 10. Bueno, chicos, estáis todos invitados. Quien quiera unirse, que se meta al Discord, en el Discord de RRS, de Race Room Spain, tenemos la PAS, en el canal de PAS. Bueno, al final nos hemos llevado también el mejor tiempo de vuelta. Bauerman. Mira, Romero iba muy rápido, pero dice, se ve que ha tenido algún problema. La otra vez no pude, espero que esta vez sí. Ok, Bauer. De lujo, Andrés. ¿Qué pasa esto? Que nunca sale. ¿Qué pasa? Ahora. Terminar. A ver, no quiero mirar mucho el arranque porque no tenemos que ir a lo del evento y GTR1 y GTR2. En Laguna Seca, madre mía. Uf. VTCR en un Garoni que es circuito oficial del campeonato de turismo y es buen combo, es muy buen combo. Real Focus. Mira, GT3 en Sepan, esto ya ha empezado. Yo voy a Norchicle. Sí, venga, vámonos para allá. Oh, y Zolder con los DTM del 92. Es que no lo han cambiado. Ah, este es de Oceanía. Bueno, mañana veremos más detenidamente el arranque. Hoy vamos a buscar el server. Ponéis, ya os digo que estáis todos invitados. Ponéis RRS y os saldrán los servers que tenemos abiertos. Y nada, aquí, a ver. A ver, voy a echar un vistazo a la sala. A ver cómo es. Si está contando el tiempo para atrás o no. Bueno, lo pongo para que lo podáis ver también vosotros. 1 hora y cuarto. Vale. Sí. Ah, mira, ya hay dos. Ya está Rubén. Vale, venga, vámonos para adentro. Bueno, hemos quitado. Los daños los hemos quitado. Y los incidentes, si los hemos dejado en 30, pues para que no nos emocionemos demasiado y ya está. 30 minutitos de quali, que podéis entrar en quali, que empieza a las 10. 3 minutos de warm-up y luego ya 30 y 30. Dos carreritas de 30 minutos con parrilla inversa completa. Y nada, nos vamos para allá a rodar con Rubén Artiaga. Con Ralph Focus. A ver, aquí.
Lo he dicho, que estáis todos invitados, que quien quiera unirse, ya sabéis que tenéis la paz en el Discord. Vamos a echar un vistazo al Discord para que no haya dudas. Bueno, este agosto, como no tenemos ningún campeonato de momento, estamos preparando ya todos los campeonatos de cara a septiembre. Perdón. Pues estamos haciendo eventos los jueves. Eventos los jueves, hemos elegido Northlight y de momento nos lo estamos pasando muy bien. Dieguillo dice: algún día me gustaría sumarme. El tema es que con la diferencia horaria de Uruguay no llego a casa para vuestra hora. Sí, la verdad es que si eres de Sudamérica, la diferencia horaria es bastante. Ariel Zatoni está por aquí de vez en cuando. Es argentino. A ver, vamos a pasarle la paz aquí a Ariel Zatoni por si se quisiera unir. A Diurka, que también normalmente está por aquí. De hecho, vamos a meternos en el canal de Radif. Vale, ya estamos por aquí. Dieguillo Uy dice: es muy bueno. Sí, Ariel es bastante rápido, tío. Auriloki, venga, vamos a mandarle también el evento a Auriloki por si se quisiera unir. Yo lo pongo aquí a todo el mundo. A Enrique, a nuestro amigo Enrique también. Venga, Esteban Maurel. Venga, joder, a mí me encantaría que se unieran todos, pero bueno. Rey, venga, a Rey también. Rey yo creo que está al loro de lo que hacemos normalmente. A ver, Rubén Artiaga, ¿se ha marcado vuelta? Yo creo que no. No. Vale, se ha salido del server. Bueno. Pues. Pues me ha dejado pinchado. Porque yo quería rodar con él. Queda todavía 1 hora y cuarto. No sé si he echado otro rank. Menudo vicio que tengo yo con el arranque. Nada, no, vamos a probar este coche para luego ir sueltecito con la gente. A ver, combustible a tope. Bueno, a tope. A tope tampoco, vamos a poner. Vamos a poner 60 litros. Aquí no le vamos a tocar nada, el coche va muy bien. De hecho, no se puede tocar. O sea, está fixed. Para no comernos la olla. Quito el control de tracción y ya está. Ahí está. Al 6, que es 0. La velocidad en el pit está limitada a 60 kilómetros por hora. Salida libre, a fondo, temperatura de frenos baja. Madre mía, como nos pongamos aquí a hacer gilipollas, no veo. Le doy y me voy corriendo. Sí trompea, está guapísimo el coche, tío. Hace buenos tonos. Venga, vámonos, vamos a hacer. Deja de hacer tonto. Esto es lo que tiene aquí rodas con los colegas que. Thank you.
Hostia, no veo, apenas veo cuando frena el... ¿Dónde va? A ver, ahora sí. Vale, ahora sí. Fran, ¿cómo se llama el server por RRS? Veo solo tres. Pon RRS, quita... Hay un botón que a la derecha en el multijugador que pone borrar filtros, quita todos los filtros. Y a lo mejor porque... A lo mejor tiene algún filtro de... Para que no te salgan los privados. Y claro, como tiene PAS... ¿Sabes qué te digo? Quítalo y pone RRS y ya te tienen que salir. Son cuatro las salas que tenemos abiertas. Se llama RRS Training Funny Cup, creo que es algo así. Dice, ya lo veo, gracias. Bauerman. Dice, se ve la luz de frente. Sí se ve. Es que lo he visto ahí con el sol y tal, y está currado porque... Ahora sí se ve, porque estamos en sombra. Pero ya verás tú cuando... ¿No ves como cuando le da el sol no se aprecia? ¿No ves que no...? Se nota muy poco. Esta es mejor en cuarta, tío. Y aquí a lo mejor tercera. Buah, a menudo... No, esa en cuarta también. Esta, pues, también cuarta, venga, vamos. Ahí hemos traccionado a nosotros muy bien. Pero le está haciendo ahí drifting. Y a ver, esta curva de North Life, vamos a ver si es a fondo o hay que levantar aquí un poco. Yo le he metido sexta, vamos a ver. Sí, hay que levantar, hay que levantar bastante. También se ha ido. Hay que levantar y yo diría que meter quinta, ¿no? No sé. Ya en la siguiente puerta, cuando pasemos por ahí, lo comprobamos. Rubén, ¿cómo tú a fondo, jaja? Sí, hombre. Claro. Rubén es de los míos, madre mía, esto también a fondo. Yo, y la siguiente me la como. Buah, no he podido meter en vereda. Bueno, tampoco hemos perdido mucho tiempo. Bueno, estoy viendo que este coche tiene mucha inercia. O sea que hay que frenar, hay que saber frenarlo, hay que saber meterlo en curva. Al tener un poco de inercia, pues se te va bastante. No ves, esta curva es casi a fondo en otros coches. El SOF de la sala es muy alto. Pues ya ves, si estamos Rubén y yo. Ah, bueno, no, porque ahora mismo. No, pero me está marcando nada más a mí mi soft, mi rating, que es 2.10. Pero bueno, Rubén tiene 2.08, o sea que igual que yo, vamos. Vamos follados. Es que Rubén y yo ahora mismo vamos follados. Estamos en vuelta de reconocimiento, pero vamos follados. No sé si os notáis vosotros la velocidad, pero yo voy sintiéndolo todo y vamos. Es que está guapísimo el Force Feedback. El Force Feedback en este circuito me encanta, vamos. Y este coche, que es muy dócil también, tiene amortiguación blanda. Bueno, es que Rubén se sabe también North Life, tío. A mí es que me encanta, es un circuito. Estoy mareado de lo rápido que vais. Sí, porque con tanto piano. Y no llevamos control de tracción, Que con tanto piano baila mucho, o sea, sube, ¿no ves? Se mueve mucho la cámara, es verdad. Ahí me he colado yo un poco. Ah, qué chulo es los rayos solares. No es que estén muy currados, pero... pero aquí era raro ver eso aquí en Race Room. Y ya cada vez más metiendo más cosillas. Claro, yo sé que ahí me tengo que meter por el interior, al final de la curva, pero... No tenemos todavía la referencia buena. Fíjate que yo me he pegado una mierda de curva y no he perdido distancia con él, o sea, incluso creo que me he acercado. A ver la subida, cómo la hace. Aquí el NSU, aquí esta era a fondo en cuarta. Le metías cuarta ahí justo cuando le metí yo aquí sexta. Y se venía abajo. Aquí en esta subida se venía abajo la cuarta. Aquí tenías que meter tercera, sí. Vale, ya no me pilla a mí ya más la inercia de este coche. Buah, qué bien estamos rodando, Rubén.
esta curva siempre lo hace él mejor que yo no sé por qué, pero ahí sabe frenar muy bien el coche, apura más la frenada. A ver el carrusel. Sí, a mí también me ha retorcido el coche, no veas qué guapísimo, tío. Chicos, meteros, que esto está exagerado. Estos cochecillos son súper, súper divertidos. Bauerman dice: lástima que no tiene abierto directo. Bauerman dice: me emociona mucho su seta. Sí, Rubén, no sé si estará retransmitiendo. Sí, es verdad que tiene Twitch, creo. Buah. Todo en cuarta. Todas las curvas en cuarta. Aquí no se mete tercera. Bauerman dice: no lo está haciendo. Vale. Bueno, pero sí tiene un canal curioso. Echarle un vistazo y suscribiros, que y así le ayudáis a que retransmita más veces y todo eso. Y fijaros, si nosotros no lo estamos pasando bien aquí, pues imagínate el ir ahí delante viéndonos por el espejo, de tienes también una pasada. Y ahora es que vamos rápido, no sé qué mierda de tiempo haremos. Bueno, esta vuelta no es cronometrada. Oh, qué guapísimo el coche, tío. Esto es todo a fondo, es dominar el coche con el volante. Está exagerado, tío. Esta curva la hago yo creo un poco mejor que él. Aquí hay que frenar el coche para que no tenga su viraje. Ahí nos hemos acercado un poquito. Vamos a ver la recta de... Buah, no entramos. Buah. Qué guapo, tío. Venga, sí, eso, no perderle, da igual, me da igual, sale traccionar mejor o peor, no perderle el rebufo y hay recta. Hay recta. Ralph Focus dice: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está escribiendo por el chat, capullo? Bauerman dice: el sobra o jaja. Al Focus dice: jajajaja. Ja, ja, ja. 20.100, no 2.100. Yo no sé ni 2.100. Ah, no sé si he llegado, ¿eh? No sé si he llegado a los 2.100 de rating. Pero... sí, venga, hasta luego. Adiós. Claro. qué guapo, tío, qué guapo. Tío, vaya Wilton que no hemos dado. Conduciendo, no sé si es buena idea meterse en una partida con los dos. Nah, pero sí, esto no es aquí... Esto es que es pachanga, tío. Real Focus dice: Dios, qué guapo va a estar. Está exagerado esto, tío, aquí. Pero mira, te digo una cosa. Si estamos Canuto, tú y yo, ya va a estar exagerado. O sea, imagínate aquí más coches, ¿sabes? Pues sí, retransmitiré y lo cuelgo luego. Claro, tío, o por lo menos... Sí, retransmítelo o lo... Bauerman dice: o lo graba o lo que favor. Sea. Pero que Bauer, que la semana pasada con los NSU, ya te digo yo que guapísimo, tío, guapísimo. Hay un momento de la carrera de con los NSU que estamos... Bueno, yo me encuentro con un coche delante, otro detrás, otro todos a los lados, o sea... Eva, lo estuve viendo y tu criterio de guapísimo difiere del mío, es coña. Ralph Focus
dice. Los NSU los resubí a YouTube y la gente flipó. Ya ves, sí que eso, vamos, eso estuvo guapísimo. Oye, Rubén, ¿vamos a salir o qué? ¿Cuánto combustible se llevará esto? No tenemos datos. Bauerman dice. Rubén, podríamos es que dar una vuelta limpia. Mola mucho. Ah, eso, Rubén, que dice Bauer que le mola tu, tu setup, que como lo tienes configurado todo bien. Bandera verde, todo listo. Que venga, Rubén, vamos. Bandera verde en el primer sector. Chacho, pues vente a voz. Vente al canal de voz, o es que no puedo hablar o qué. ¿No te dejan hablar conmigo ya? Podríamos dar una vuelta. Una vuelta buena, tío. Ya estoy por aquí. Hola. Que, oye, que eso, que podríamos dar una vuelta ¡Chuca! Buena. Ah, que tengo aquí el Push to Talk. Que ah, podríamos dar una vuelta buena, digo. Vamos a intentarlo. Va, a ver, dar una vuelta buena así a muerte es difícil, pero sí, sí, está. Venga, espérate, espérate, me voy a quitar el Push to Talk. Bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Pues, pero esto va a ser, va a estar. Esta noche, madre mía. Bauerman dice. Vale. Jaja, muerte y vuelta buena no es compatible. Ok. Que uah, esto, ¿qué dice? Pero que esto, aunque estamos tú y yo solo, no lo pasamos de puta madre, tío. Ojo, ya te digo, porque nos vamos a dar pal pelo pero en todos los lados. Y sin daño, tío, que está guapísimo. venga, vamos a salir de. Buenas, Carles. Buenas. Mira, buenas, hemos dado una vuelta, buenas, una vuelta de reconocimiento. Y torridas tardes. Joder. Sí, hace calor. Vaya calores. Sí, sí. Que hemos dado una vuelta de reconocimiento, Rubén y yo, y hemos flipado, pero flipado, okay, flipado. Se puede, vale, se puede meter mucha caña, sí, sí. Aquí me aprieta el culillo. Venga, vamos a salir todos. Venga, Rubén, que va, estoy delante, que yo estoy delante, estoy delante. Venga, gas, gas. Oye, negro, ¿quién es? Yo. Oye, nos metemos por el... por vos y salimos. Venga, sí. Para que nos cuente la vuelta, vamos, para cronometrarla. Venga, va. A ver, tú lo sabes, ¿no, Carles? Para no dar la vuelta entera al circuito, sí, viejo de North Life. Lo aprendí la otra. Ah, vale. La entre pasada. Las biondas, bueno, sí, sí, al final, sí, de tanta risa aprendes cosas y tú. Ya te digo. Este coche me he hecho yo un arranque ahora, tío. Y qué coche más guapo, tío. Este fue, Rubén, este fue con el campeonato que hicimos. Ah, se puede tocar el control. Sí, sí, quita, sí, el control, vale. Sí. Yo se lo quito entero. Este es lo que estoy tocando ahora, a ver. Hubo un campeonato que se los hizo con este, suecos, sí, sí, ¿no? Los circuitos no, suecos. No, ah, vale, no, no, no. Ese fue el de la VTCC del 2013, vale. Que ese sí le habría que ponerle en alguna, en algún circuitito. De aquellos, algún circuito de aquellos. Para un jueves así y tal, bueno, eso fue. Vamos, para mí la mejor Fanny Cup, o sea. Pues es que estos coches con los circuitos suecos no te digo nada, ¿sabes? Oye, ¿sabes que hay gente que entra por el boxe? Es verdad, sí. A ver, no sé lo que es mejor, yo creo que es mejor por donde nosotros tiramos, porque. Yo creo que igual. Entrar por Baxis. Sí, bueno, entras por bosses, dice Bauer. Oye, pero que aunque nos cuente la vuelta, el tiempo y todo eso, da igual, no vayas a ir a marcar un tiempo de vuelta que no te pillamos, cabrón. No, no, yo tú escuchas, estoy muy verde con este circuito y este coche, ¿eh? Pues yo el arranque que me he echado, pero vamos, que... Esta es la Bellera, cómo apretaba, ¿eh? Hostia, colega, va fuerte. ¿Quién es ese? ¿Es español? Sí, está ahí en el Discord de Darkian y esta gente. Ah, va, iba muy bien, tío. La putada del doblado, si no, no lo hubiera pillado. Eso es una lástima, tío. Que la gente, joder, eres doblado, asimila, asúmelo, tío, y deja pasar al resto. Es que y no pasa puesto, nada. Se ha puesto como a batallas con él. Sí, es sí, que a lo mejor, sí, sí. Yo sí creo que, a ver, yo los incidentes siempre se los achaco a fallos que tenemos, ¿no? Entonces. Yo creo que eso es un fallo de que no sabe ni que lo están doblando. O sea, que no lo sabe. Sí, puede ser. ¿Sabes? Igual que cuando te dan lateralmente y te echan de pista. Yo no creo que sea intencionado. Yo creo que es que no lleva ni radar ni sabe que está ahí a su lado. ¿Me entiendes?
Yo creo que no se dan cuenta. Claro. Bueno, empieza la fiesta. Ah, muy equilibrado también la cosa, ¿eh? Porque no se puede tocar nada el setup. Esto es lo que cada uno quiera ir a... Si quieres ir a muerte o no, ¿sabes? O sea... Aquí... Control de tracción al cero... Control de tracción al cero y... Y mano y pie. Yo a 0-0 depende. Hay veces que sí lo pongo, otras veces que no. Depende cómo me vea yo de... Como mucho, ya te digo yo, o a 5 o a 6, o sea, a 0 o el 20%, ¿sabes? Esto es que eres un poco mariquita, me parece. Sí. Si pero no... ahora voy a 0, ¿eh? Ahora me siento valiente. Aunque vaya a ser padre, pero mariquita... Se siente confiada. Sí, es por eso, porque ya el segundo ya pierde el mojo, ¿sabes? Oye, ¿aquí qué? ¿En quinta? Quinta a fondo. Quinta a fondo. Es que habéis rodado, cabrón, ¿eh? No. Pero la de antes ya me ha puesto mucho las cosas claras. Ya. Yeah. ¿Esto tiene rebufo o es? Sí, un poquito. Yo te digo porque. No veas. Aquí no entramos los dos de cabrón. Yo me he ido a largo. Buah, pues menos mal que te has quitado del paralelo, Carles, si no. Sí, es que en paralelo aquí no entra. Vaya. Mira, uno en el césped. Ahora el que no espera soy yo. No, pues para tener un tiempo de referencia. Yo creo que de los 10 minutazos que hacíamos con el NSU, bajaremos. Tiene que ser más rápido. A ver, yo no os engañaré, me he dado dos vueltas. No más, porque no he tenido tiempo. Y yo que no soy muy bueno, ya estaba en 9:14. 8 minutos, yo creo que 8 y medio por ahí se llega bien. No sé, pero 9:14, la vuelta que hemos dado de reconocimiento, Rubén y yo íbamos a saco, tío. Yo creo que me daba la sensación de ir muy, muy rápido, no sé. Buah, San Quinta, tío. Largo. Carles. Al palco, Carles, al palco. Ya estoy de vuelta. Bueno, a mí en una de estas me va a invalidar la vuelta seguramente. Está a fondo, tío. Quizás. Y ahí prepararse el subviraje. No te tire mucho para afuera. Buah, esta. Warsafen. Joder, su puta madre, los nombres. Pues coño, la horquilla de Nos Life, ya está, ¿no? ¿Para qué le pones nombre si es la horquilla de Nos Life? Buah, qué pasada de circuito, tío. Bueno, aquí en Alemania parece que tampoco hace mucha calor, ¿no? No, están de buen tiempo ahora. Sí. Ahí con el rebujito. No llego al rebujito, ¿eh? ¿Cuánto está? Si está a 6. A 1,2. Vale, a 1,2. Vale. Y aquí en esta subida que se venía abajo el NSU, ¿eh? El NSU, tío, de verdad. Voy a cenar algo y miraré de entrar. Empieza a las 10, pregunto. Sí, empieza a las 10 a la quali. Y hay media hora para... Para poder entrar en quali también. O sea que te da tiempo a cenar y... Esta, madre mía. Yo ahí bajo a quinta y... A rezar. Es como un batina cuando te subes en el piano, Se descontrola el coche, tío. ¿Cómo se retuerce el cabrón cuando sale del carrusel? Sí, macho. Nerviosillo, ¿eh? Es que este coche es una pasada, tío.
Es muy bueno. Es muy bueno. Tú sabes que yo tengo un premio de haber quedado el tercero del campeonato de un campeonato que hizo Stream Racer. ¿Con este? Con este. Y Ginobar hizo podio. Bueno, Ginobar y yo estábamos ahí luchando por eso, la tercera posición. No sé si él hizo segundo o qué. Pero wow, tengo muy buen recuerdo de ese campeonato, tío. Yo corrí alguno con ellos y joder, de puta madre. Corrí uno con la GTR1, hostia puta, qué guapo, tío. Sí, esa de los últimos, ¿no? Que hicieron. Sí. Wow, muy difícil ese coche. No sé cómo estará ahora. Ahora han puesto GTR1 y GTR2 en Laguna Seca, en los ranques. Habrá que catarlo. Laguna Seca con los GTR1 y el GTR2, no sé, yo creo que no lo voy a catar. Los GTR2 a mí me parece una categoría alucinante, tío. Sí, pero la gente tira más por los GT3, ¿eh? Sí, sí, porque es la fama o porque tendrá el campeonato real, será más conocido, lo que sea, pero los GTR2. Para conducir rápido, los GT2 son una barbaridad. A mí eso me parece una maravilla. Vamos, ¿a dónde se puede llegar, no? Con los coches. Y los GTR1, la verdad es que los tengo menos tocados. GTR1 son muy brutos, pero muy, muy brutos, tío. Bueno, yo me acuerdo hace uno o dos años, todos esos coches no los podían ni tocar, tío. No tenía feeling con el gas y no sabía llevarlo, no tenía la experiencia que tengo ahora, que bueno, que quieras que no, no es que seamos rápidos, pero sí por lo menos ya te sabes los circuitos y te sabes y ya sí, claro, alguna vez el coche, ¿sabes? Bueno, recta larga de North Life. Aquí he tenido que haber traído alguna cervecita. Sí. Voy a encender alguna. Te da tiempo a poner. Pues sí, la vamos a echar ahora. He traído dos o tres y que se vayan calentando. No le costará demasiado hoy calentarse. Me voy. Hostia, Rubén, te estás dejando dar cañita por Fran. Hostia, pero muchísima, además, mira, me he empotrado y todo, o sea que. No, pero me venía cogiendo, venía mejorando el tiempo ahí en la recta. Hostia, qué guapa es esta entrada del final. Ahí. ¿Qué habéis marcado? El 9-11. Bandera amarilla, atento. 9-11, perdiendo el tiempo conmigo y tal. Está bien. Bueno, yo voy a ver si ceno. Me voy a montar en el tinglado de la cámara y ahora vengo por aquí. Ok. Bueno, chicos, ahora nos vemos. Venga. Primer sector, bandera verde. Y aquí gasolina, ¿qué tal? Aquí gasolina, a verlo, yo lo voy a calcular ahora. Bandera amarilla. Porque a estos son 5 vueltas, ¿no? Sí, me pone 40 litros. Pero habrá que dar 5 vueltas. 5, 4, ¿no? Son 9 minutos, no. Son 30 minutos. Rodan. Sí, pero rodan. Ah, son 30, vale. Te había contado 40 minutos. 4 vueltas. 4. Me pide 40, yo pondré 41, 42. 42 litros. No sé. Yo es que iba con 60, creo. Y yo cuando has arrancado, creo que te he visto con 50. Pero creo, puede ser, a lo mejor llevar más. Sí, puede ser. A ver, por defecto, no, por defecto 30. O 30 por o defecto 30, o pero yo te he visto salir con 50, creo, o algo así. O sea, te he visto mucha gasolina. Coño, y pongo yo 50 litros. Me estás diciendo 50 y pongo 50. Madre mía. Creo que ha salido con 100 litros. Ah, yo voy a. Vas poniendo. Sí, claro. Le voy a poner 45 y ya no tengo que tocarlo. Y ya está. Yo también lo dejo a 40. ¿45 hemos quedado al final? Sí, ¿eh? Con 40 yo creo que se llega. Con 40 se llega. Es igual. Pero bueno. Si no vendrá de aquí. Sí, yo siempre pongo un poco más por si además, que tampoco vendrá aquí ahora de.
Bueno, bueno, si quieres, dame otra vueltecilla. Sí, voy a pegarme otra vueltecilla. ¿El tuyo es el rojo? Sí, ¿no? El mío es el... negro. El blanco y amarillo. Ah, blanco y amarillo. Que realmente este es el taxi de North Life. O bueno, pone aquí taxi de North Life. Temperatura de neumáticos buena. Yo esta la hago en tercera. Es que la segunda... oh, ¿en tercera? ¡Lo hago! ¿En tercera haces eso? Es que la segunda, tío, me parece muy corta con este coche, ¿no? Es que es corta, por... muy corta, tío. Por no retenerlo tanto. Venga, vamos, Carlos. Ah, pues serían los neumáticos fríos, yo qué sé. Puede ser. Y que me retoma una segunda. Sí, yo todo esto lo hago en tercera. Sí, sí. Porque en segunda se queda... sí, 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 se llega al limitado de Nomura. Ahí casi que te pide quinta, ¿verdad? Sí, te la pide. Yo lo que hago es ponerlo un pelín antes. Para no llegar a la frenada con lo de poner la quinta. Pero bueno. Claro, claro. Sí. Porque si no te apunta la faena de meter quinta y reducir de golpe. Sí. Se te acumula el trabajo. Yo me hago picar la quinta un pelín antes. Sí, yo hago igual, Se nota bastante el rebufillo con este coche, ¿eh? Sí, ¿no? Joder. Yo me pensaba que no, tío. Wow. Yo creo que aquí has matado mucho el coche, pero bueno. Sí. ¿Para dónde vamos? No, no, para allí. ¡Ah! Ah, vale. tira. Ya no hay incidentes. Bandera verde. He tenido un momento de duda. Que sí, luego, ya te he visto. Eso me pasó también con los NSU. En la primera vuelta me iba a meter como para... como para acá. En la primera vuelta de carrera. Sí, tío. Digo, madre mía, cómo tengo la cabeza, colega. Bueno, yo tiro que me cogerás igual. Ah, tú tira. Aquí te puedes comer mucho el piano, ¿sabes? Bueno, con el... y este también. Y ahí también. Digo que te puedes comer que no te saca off track. Ah. Ahora tienes que tener cuidado con... porque al pisar piano, los pianos sí que son tan bajos, te patina mucho el coche. Bueno, es que la gracia de este coche, que es lo que a mí me cuesta, coger el puntillo es entre de tracción y patinarte. Si no... de no arrastrar mucha rueda, vaya. Ya. Ah, tú vas bien, tío. Bueno, poco a poco, hace poco, que me dedico. Claro, por eso que tú vas bien y... empecé en junio, ¿eh? Joder, pues es que llevamos un poco tiempo. Pero bueno, poco a poco. Tampoco me preocupo. Mientras me divierta, lo demás ya llegará. Bueno, menos, sí, tiene que llegar. Menos mal que te han quitado los daños, porque yo ahí me hubiera comido la suspensión seguro. Es jodido no coger ningún piano, tío. Qué va, yo me los como. Yo lo intento, pero me los acabo comiendo. Wow. Lo noto yo que se me iba ahí. Y conocerse los circuitos también marca mucho. Sí, claro, tío. Sí, por eso te digo que... yo voy con el culo peladillo normalmente. Claro, y... yo, por ejemplo, soy un paquete, pero me conozco todos los circuitos y he rodado mucho en ellos y con diferentes coches y tal. ¡Aprieta! Ay. Entonces al final, pues, me los conozco, ¿sabes? Y yo creo que se nota un poco el rebufo, sí. Sí, que, hombre, yo te lo he pillado enseguida, en la recta de subida. Lo he notado enseguida que me empujaba el coche. Y hasta curva me vuelve loca. En sexta, pero levantando, ¿no? Levantando un poco. Bueno, yo levanto un pelo.
Y aquí frena muy bien este coche, tío. Yo esta la voy a hacer en cuarta, a ver qué pasa. Ahí va. Yo en cuarta me he estampado la otra. Pero bueno, yo. Es que lo he comentado antes, que este coche es un poco como lo NSU, en el sentido de que mola que lo lleve un poco embalado, ¿sabes? O sea, lanzado. Sí. Las ruedas traseras están frías. Ahí es que te echa para afuera la curva, tío. Tira, tira. Que ahora ya, entre que estabas tú y para no darte. Yo también. Tira, 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 tira. Me he ido largo. ¿Dónde vas tú? Me he ido largo. Nada, sí, lo que mola es ir aquí juntos. Bueno, en carrera ya habrá gente para todos lados. Lo que está, no ha respirado mucha gente, pero no sé. Hostia, ahí meto cuarta y se me viene a... Yo lo he hecho en quinta. Sí, es mejor. No metas cuarta. Claro, el conocerse las curvas, cada curva tiene su... Sus matices. Y saber el piano que no te mata y el que sí. Y para dónde te echa la curva, ¿sabes? No sé. Bueno, y que después hay gente que tiene un dog. Sí, hay gente que en dos vueltas ya te están haciendo un tiempazo que no veas, ¿sabes? No, hombre, no, que es de fuera para adentro, no de dentro para afuera. Oh, me pensaba que me iba a culear, tío. Estaba ya moviendo el volante y todo, contravolanteando, pues. Sí, 9 minutitos y pico, ¿no? Con el... Hombre, yo... Puede ser, porque vosotros sois muy buenos, pero... Bueno. Yo creo que 8 y medio se ha tirado a la piscina. ¿8 y medio que me ha dicho? ¿El rap? Ah, pues, no sé, eso a lo mejor en leaderboard habrá alguien que haya llegado a 8 y medio con este coche, ya. No sé. Yo he hecho 9.15, tú has hecho 9.11, pero sacarle aquí 40 segundos... No creo, mucho tienes no que sé, exprimir esto, ¿eh? No sé. Yo creo que no, pero... Yo creo que en 30 segundos tampoco somos tan malos, ¿no? Tía. Y a ver, esta me trae de cabeza porque tengo hecho el viraje. Vale, es meter volante. Sí, esta es a tope metiéndole volante. Sí. Debe ser de las pocas que hago bien. Había tenido que contravolantear. Se me iba a cruzar, tío. Y esta, nada, meterse aquí en el carrusel y no hacerlo tan mal como yo lo estoy haciendo ahora. Además, si sales más, te mete el culo a Pamplona, ¿eh? Sí. Joder. Buah, yo voy de piano en piano, ¿sabes? Es brutal el Ford Fiesta como trabaja en esta pista, tío. Qué cosa más guapa. Aquí le pones el volante chiquito. Yo, ahora aquí llevo el volante grande yo. Pero le pones el chiquito y es una pasada. Como notas el Ford Fiesta trabajando, es una locura. Ya ves. Estaba a punto de controlarlo, pero no. Ya veo la polvadera por ahí. Ya ves. Uy, si estás al revés. Sí. Me he hecho daño en el cuello y todo. Bueno, ¿sigues o vamos a boxes? No, sigue tú. A ver.
Voy a ver quién me ha escrito. Sí, mientras no te pase como a mí. El pobre Rubén vino y se enclastó de frente contra el mío. En la carrera de NSU, que yo estaba, yo trompé. No me pasó nada y después Rubén, pobre, se le fue el coche y me lo estampó de morro. Ya ves. Vale. A ver si esta semana llegamos a los 1800 de Ranked. Y así ya me puedo meter en las Ranked semanales. Aunque sea para quedar el último, pero con gente más tranquileta. Sí, ahí... Bueno, 1800 está bien, ¿eh? Bueno, al final... Ahora tengo 1771. A ver... A mí me gustan mucho las resistencias. Lo que pasa que si te metes en servers de estos que es un poco ya, petanqueros... Ya. Sí, es verdad. Hostia, pasarte 90 minutos pillando golpes... Sí. Que... me voy a hacer un cigarrito y... Ok. Y voy a coger una cerveza. ¿Va a rodar? ¿Te dejo la cámara para que te enfoque a ti? ¿O? ¿A mí me lo dices? Sí, dejo la cámara. No, no. El espectador. No, salgo. Ahora, ah, bueno, vale. Ahora no, ahora he salido, ¿eh? Voy vale. a aprovechar para coger algo fresco también. Vale. Ya estamos también en pose ahora. 9-11. Claro, 9. 11 a 8, 30 y pico, 8, 40. Bueno, ahí en esa última vuelta venía bajando un segundo, pero que, a ver. Pero un segundo, 90. Claro, eso, lo de 8, 30. 8, 40, no sé qué ha dicho, digo, 8, madre mía. 8, 40, no sé. Pero... Bueno, a lo mejor sí. Bueno, chacho, voy a buscar algo feliz. Venga, tío, hasta ahora. Poner aquí a. J. Canuto, es que no hay nadie en pista. A Tarkin, venga, dejamos ahí enfocando a Tarkin. Voy a ir a por una cervecita, me hago un cigarrito y ya va quedando media hora para las 10 que empezará la quali. Chicos, lo dicho, estáis todos invitados y nada. Si tenéis algún problema para entrar, escribidme por Discord, me lo comentáis por aquí, lo que sea. Y ya habéis visto la vuelta de reconocimiento que me hemos dado Rubén y yo, que es que va a ser espectacular, vamos. Va a ser espectacular. Es que estos coches, este combo está guapísimo, ¿verdad? Bueno, de momento he sido yo el único en marcar un tiempo de vuelta. Bueno, venga, pues voy a coger eso y ahora vengo. Que no.
qué sucia, ¿no? Chicos, ya estamos por aquí. A ver quién hay en pista. Carles Povil, hostia, Chefo Durán ha entrado también. Canuto está. Rubén Artiga, nada, pues. Chefo no ha entrado. Ah, porque no habrá marcado vuelta. Bueno, la verdad es que todavía queda media horita para las 10, para la quali. Luego en quali también puede entrar quien quiera. Ya os digo que coche es una pasada. Me voy a abrir una cervecita a vuestra salud. Ahí estamos. Cervecita acompañada de cigarrito. Traigo una liga con los mecheros siempre. Tengo dos mecheros aquí para encenderme un cigarro. Pero bueno, vamos a rodar. El coche no se puede tocar. Lo único que hemos tocado ha sido. El. ¿Qué hemos tocado? El control de tracción, simplemente, ya está. Vale, es que estoy mirando yo aquí unas cosas. Ok, pues venga, vamos a rodar. Vamos a intentar bajar al 9. Menos de 9.10 de vuelta. Así somos capaces. Bandera verde, pista libre. Que si no, luego vamos a empezar a beber cerveza y yo me conozco y no vamos a atinar pie con bola. Hay que tener cuidado con ese bache. Que antes nos ha hecho trompear, ¿eh? Este piano se puede comer bastante teniendo cuidado de. Del sobreviraje que te puede dar el patinar sobre el piano. Y está en tercera. Luego ya empezamos a meter cuartas y hay muchas curvas en cuarta. Esta la vamos a hacer en cuarta. Ahí vamos. Esta deja un poco el coche porque es una curva larga. E interesa traccionar bien porque aquí viene una semi recta con. Bueno, esto no se puede considerar curva. Aunque tiene su nombre, Advan Bogen. Coño, si no estamos en vuelta, joder, si tenemos que entrar aquí. Bueno, esto lo hacemos para no tener que dar la vuelta entera al circuito viejo, ¿vale? Para que ahora mismo, a partir de ahora ya no está contando la vuelta. Ahí estamos. Entonces, bueno, un pequeño atajo o truco, como queráis llamarlo. Venga, vamos a ver si nos concentramos un poco y somos capaces de rodar rápido en este circuito. Sector 3 con bandera verde. Ahí vamos, medio segundito ahí en esas curvitas. Ha ido dominando un poco con el volante. Ahí casi nos vamos lejos, fuera. Y aquí empiezo ya a acelerar.
Yo creo que vamos mejorando el tiempo, sí. Bastante, mucho, mucho. Vamos a llegar a mejorar un segundo antes de salir del circuito GP. Bueno, venga, vamos a ver cómo se nota el circuito viejo. Uf, al límite. Ahí, en cuarta. Esa la quería tomar en cuarta. Esta también la vamos a tomar en cuarta. Aunque me pide tercera, en verdad. Pero no quiero reducir tampoco el coche. Oh, aquí he traccionado fatal. Bueno, continuamos mejorando. Casi 2 segundos. ¿Cómo que en quinta a fondo, tío? Esta no es en quinta a fondo, no me entra el coche. O que no habré girado suficiente el volante. No sé si es que no he metido volante. Yo creo que se puede mejorar 3-4 segundos, se podrá mejorar el tiempo, ¿no? Buah, esta es que tiene mucho subiraje aquí. Bueno, pues esto es lo que pasa en North Life, que como te despiste un poco. Venga, vamos a intentar coger a Chefuduro, a ver cómo va. Venga, salida libre, a fondo. Tenemos ahora mismo a 5 segundos, 6 segundos. A 5 segundos. Vale, yo creo que no está esperando, ¿no? Ahí la idea es eso, lo que acabo de hacer, no dejar de acelerar y controlarlo con el volante. Al no llevar control de tracción, esa pérdida de control no nos va a suponer mucha pérdida de tiempo, porque seguimos acelerando a fondo, ¿sabes? Si tuviéramos control de tracción, sí nos supondría pérdida de tiempo. No sé si nos estamos acercando, yo creo que no. Estamos ya 4 segundos todavía de Chefo. Chefo que va súper rápido con estos coches también. Normalmente él es un piloto rápido. Yo creo que con estos va bastante rápido. Esta la hemos hecho antes en cuarta. Parece que se ahoga el coche, pero yo creo que es mejor para el tiempo. El dominio. Bueno, ahora no tenemos. Delta. Buenas noches. Buenas, tío, ¿qué dice? El Don Vito dice, ¿cómo va todo? Pues aquí, te lo iba a poner que cuando me ha escrito por privado que estamos en North Life, en un evento, bueno, en un evento, en una pachanga con los BMW 235i. Está súper divertido. Y pues es lo que estamos haciendo ahora por aquí, por Rey Room Spain, los jueves pachanga así entre los colegas. Y nada, está invitado. Si quieres, si te va a pegar a Rey Room y quieres pasarte, ya sabes que vamos a estar por aquí. A las 10 empieza la quali. Bueno, está todo el mundo invitado que quiera participar. Wow, aquí me voy largo. Esto finaliza en 20 minutos. Dice, no me di cuenta de que estabas en directo. Ah, no pasa nada, tranquilo, sí. Sí, yo cuando no puedo no contesto, pero bueno, lo he visto ahí el mensaje
Sí, yo creo que pues eso, cuando quieras quedamos un día y lo hablamos mejor. A ver si le doy caza a Chef Durán, que se me está poniendo duro el colega. Pero es que Chefu va follado vivo también. No bajo de 4 segundos. El domito. Dice. Merci, crack. Nada, hombre, gracias a ti. Estamos dicho en quinta porque en cuarta. Wow, casi se me iba. Wow. Sí, aquí lo gracioso va a ser. Si llega los neumáticos, no llega. Yo no sé si llegarán, porque está puesto al por dos los neumáticos. Nada, 4,8. Chefo va balanzadísimo. ¿Qué me ha pasado ahí? Que tenía algún problema, ¿no? Y perdí mucho tiempo. ¡Buah! Esa curva es bastante conflictiva. Esa curva al dar gas, que sea cuesta arriba, es bastante difícil de abrir el gas. Bueno, Bauer, que no se pierde una carrera en Nors Live, yo creo que es su circuito fetiche. Chefo Durán, que va a marcar un tiempo de vuelta superándome seguramente. Carles Povil, no sé si estará ya por aquí. Estoy por aquí. Ole. Canuto está también por aquí, que parece que no ha marcado vuelta. Y Rubén Artiaga, que había ido a cenar. Dice, yo lastuma, no puedo apuntarme. Nada, pues ya está, pues cuando se puede y cuando no, pues no, tío. Ya te digo, ahora estamos haciendo pachanga los jueves así abiertos y sin nada de registro ni nada de inscripciones ni nada y nada, a echar el rato, que pase a gusto y ya en septiembre nos pondremos las pilas. A estas horas plega la mujer y soy el encargado de alimentarla. El Don Vito. Dice. Jejeje. Las mujeres mandan. Está claro. Ellas tienen el poder. Si quisieran ellas, no existiría el Sin Racing. Pero menos mal que no lo saben. Nada, de broma. Buah, me he metido muchísimo volante ahí, tío. Y esta no sé si es mejor reducirle a cuarta. El Don Vito. Dice. Ya sabes, si se enfada me toca dormir en el sofá y el sofá es de los perros, ne tocaría dormir en la cama de los perros. Está claro que no, lo que ella dijo, está claro. Bandera amarilla en el sector 1. ¿A Carla se ha metido por aquí? Sí. Yo estoy por aquí. Vale. No, digo que está metido por aquí, por el... Ha hecho el atajo ese. Sí, he hecho, acabo de hacer el atajillo, sí. Ok, güey. El Don Vito. Dice. Buen atajo, UMB. Claro, es que ese atajo mola para no hacer la vuelta entera. Y es que si no es una vuelta sin tiempo. Es que si no, te digo una cosa, yo paso de dar una vuelta cronometrada. Así que claro. Ruedo y ya está, y... Y así hace el circuito GP y ya lo retoma por ahí. Es verdad que hay gente que se mete por boss. Nosotros nos metemos por ahí, bueno. Yo creo, o sea, pero yo por boss lo veo un poco peligroso. Sí, bueno. Si puede mover a alguien.
No sé si se pone transparente en boxes que lo atraviesas o no. No sí, puede ser, lo que no sé yo si en boxes. Es que hay veces que como te metas en el pit lane, si no sales bien del pit lane, te sigue marcando toda la vuelta como que estás en el pit lane, ¿sabes qué te digo? Vale, no sé si eso lo han corregido. Como yo creo que está mejor pasar por allí, que no molestas a nadie. Ahora está guapísimo, tío, la carrera, ya verás. Dos mangas de 30 minutos con parrilla inversa como el otro día. Yo es que el otro día estaba. Yo salí primero, llegué a dar el último. Y me escapé un poquillo hasta que me cogisteis y yo os oía y es que me estaba partiendo la caja. Hostia, el Nauman ese, madre mía, vaya bicharraco, eh. Vaya trueno. Buas. Yo es que vino y me aparté. O sea, vino Ray y él y simplemente me aparté porque digo, ¿para qué? Claro, es que no veas, es que entró. Pues entró porque se preguntó aquí en el chat del directo, tío, y dice, oye, la paz y tal, no sé qué. Y ya entró y nos fundió a todos. Luego, la verdad es que el Neumann ese es un máquina. Esta semana pinta bien para palmar vale, reputación en GT1 y GT2. Mira, Conchola está por aquí. Ah, pues de lujo. Pues el Nauman ese lo he estado viendo yo en el Ranked y es un puto máquina. Está ahí entre los 15 primeros, creo, no sé. Seguro, seguro. Oye, esta curva tú la das a fondo con quinta, tío, sin levantar. Solo quedaba. Sí, sí. Sí. Le meto volante y. Vale, pues mira, es que no me. Longuito, te apuntas a la carrera. El Flow 33. Dice. Que manquee a alguien conmigo. El Donguito dice: tengo que hacer la cena, Flow. Claro, sí, Donguito es que ha dicho que tiene que hacer tarea. Guau. Pero que vamos, que tú por el nivel no te apures. Tú métete y yo lo que siempre digo: que siempre va a tener un piloto delante y otro detrás. Puede ser el último, a lo mejor en algún momento de la carrera, pero. Siempre va a estar tener a alguien cerca, ¿sabes? Y la idea es pasárselo bien. Claro, la idea es pasárselo bien más que no un campeonato. Sí, la idea de estos eventos son pasárselo bien. Pero esta noche le damos duro a las ganas. Yo ahora veo a Frank que viene por detrás con un misil y ahora abriré las puertas. No sé si Chefo habrá marcado tiempo, pero venía muy, muy, muy rápido. Joder, tío, no voy a dar ni una vuelta limpia, ¿vale? El Donguito dice: aquí te lo pasarás bien con Fran y compañía. Claro, tú por eso no te preocupes, hombre. Y si te quieres meter aquí en el canal de abajo, invitado estáis y ya os digo que estas pacharangas se hacen para los que estamos por aquí en agosto que podamos correr, pues bueno, pues para correr juntos y. Y sin el. No sé, sin el ojete apretado como puede ser un campeonato. O para quitarnos el estrés de los arranques también, ¿no? No sé, en los arranques muchas veces te encuentras cosas que no son normales. Una pachanga entre amigos. Hombre, ya veo el morrete del taxi. Te estoy echando la larga. Tú te has cogido el taxi también, ¿verdad? ¿Yo? No. Ah, no, vale. Yo creo. Ah, es que ¿qué va, qué va? Se parece la skin. O ah, sí, vale. Y no me he dado cuenta. No es. Yo diría que no. No, yo tengo las líneas para otro lado. Ah, el taxi ya se sabe el camino. Sí, va solo. La subida, todo esto es subida. Que con el NSU es que tío no me. Es que me meaba de risa cada. Sí, se venía abajo. Y bueno. Aquí yo le meto quinta. Y sí, tienes que meter volante. Y aquí también tienes que meter mucho volante. Aquí he pegado poco volante y he tenido que levantar el pie. Sí, yo levanto. Has venido como un avión. Yo levanto un poco el pie también.
El Don Vito. Dice. Pasarlo bien, majetes. Ok, tío. Don Vito, nos vemos. Ya sabes que está invitado por aquí a lo que sea. Ya eso, ya hablamos mañana o cuando sea y concretamos, te enseño lo que haga falta. Pues esta vuelta la estoy dando mal de narices. Me cago en él. El Don Vito dice, muchas gracias. Oh, ahí he metido cuarta y creo que es mejor no metes cuarta. Yo la he cogido en tercera. Y aquí lo suyo es comerse esto, este y este. Este trozo yo voy todo loco con él. ¡Ay! He visto un coche por aquí. No te vayas lejos. No, hombre. Ah, tranqui, tranqui. Claro, me sacan bandera azul porque no estoy en vuelta. Dice. Hola, buenas, es a la pública. Sí, esa es la pública, la única que tiene paz. Estáis todos invitados, lo vuelvo a repetir. Tú pones en el multijugador RRS y puedes entrar. La paz la tenemos en el Discord. En el canal de paz, está ahí, ahí tenemos la paz. En el Discord de RRS de Raycon Spain. Y ya os digo que está guapísimo. Este combo está exagerado. A mí personalmente el North Light me encanta. Y el BMW 235i, tengo muy buenos recuerdos con este coche. Me voy largo. Me emociona mucho. Y aquí también. Y es un cochecillo muy dócil, bastante divertido. Y qué mejor que una pachanga entre amigos que no tienes nada que perder, nada más que pasártelo bien, echar una risa. Y ya el jueves pasado ya visteis que nos pasamos como enano, vamos. Con el NSU, que también quizás sea incluso más divertido que este coche. Hostia, espérate, te doy rebufo. A ver si lo hago bien. Para no molestarte. Igual si no voy en vuelta ya. Ah, vale. Tú tira, tira. Atento, banderas. A ver si marca esto. Ah, no, que no hay daños. Tira, tira, tira. No, 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 están quitados los daños. Beat David. Dice. Ok, gracias, me encanta el circuito. Te he visto alguna vez y eres un tremendo máquina. Qué va, se hace lo que se puede. El circuito está exagerado, ya te digo que. Si te gusta, me alegro. Que sabe apreciar los buenos circuitos que hay. Qué malamente hemos entrado ahí, ¿no? Ah, el coche es una pasada, tío. El coche es una pasada. ¿Has conseguido meter? Joder, qué cabrón. Sí, sí, sí. Espera, que tengo que salir. Pero no he fijado, no tengo combustible. No sé qué he hecho, tío. ¿Qué hago en la mar? Mira, yo he puesto. Tío, vengo bajando un segundo. ¿Cuántos litros son tu tira, tira? ¿Cuánto hemos dicho? 40, 45 he puesto. ¿46? Yo. Son 40 y 45 he puesto yo. 45. Tío, venía bajando un segundo, tío. Pues tiraré. Sí, voy a tirar. De mientras me refrigero. Ahí cago en la leche. ¿Quién está hablando? Oye, y las cervecitas, ¿no? ¿Qué? Escucho el abrir una lata por ahí. No. ¿No me vas a invitar a una cerveza? Yo de eso no. Mi cuerpo es un templo. Yo de esas cosas no. Yo panceta, chorizo, morcilla, bocadillito. Sí, pero cerveza. Mira, coño, ¿qué es eso? Un cubata, joder, me cago en la leche. Ya ves. Además, si bebes, no conduzca. Claro, claro. A ver.
Buah, voy en cuarta. No sé cómo lo estoy haciendo aquí. Me ha puesto nervioso. Es Rubén con la panceta y el chubizo. Bueno, vaya, estamos. Buah, el chefo ha follado, tío. Me he puesto yo atrás y no tenía un cuerpo. Sí, chefo va muy rápido, tío. Pero vamos. Uy, vamos a ver, voy a poner el aire acondicionado ya. De neumáticos esto llegará. Hostia, Rubén, mándale. O sea, ponle a Sergio. Bueno, se lo he puesto a Ginovar. Pero a Sergio se me ha olvidado, tío. A Prax. Hola, chicos. Hola. Aquí no, está yo allí y Monkey y Kamikaze vienen. Ah, guay. Perdón, ¿qué dices? Es que no te escucho. Ah, ¿se puede entrar o no? Sí, se puede sí, entrar? Sí. La Paz la tiene en el canal de Paz. Pone RRS en el multijugador y ya te sale. Ah, ahora mismo estamos 12. Va a empezar la quali ahora. Son 30 minutos. La cual y 30 minutos mola también, porque así se va añadiendo gente. Joder. Sí, tío. Sí. Hay una curva que siempre me veo largo, colega. Bueno, tienes suerte que solo es una. Bueno, una. Yo tengo que unas donde siempre me voy, pero luego otra normalmente me voy también. Va, a ver. Oye, vaya. A ver, ¿también te has puesto el volante de colorcitos o llevas uno normal? ¿A quién? ¿A mí? Sí, claro, a ti, el volante. ¿Qué volante llevas? Hoy llevo uno normal. Vaya tiempazo que está marcando la gente, ¿eh? La Virgen. ¿No habéis visto? Hostia. No. ¿Te mola el volante de colorcitos o qué pasa? Claro. Sí. Volantillo ese con dibujicos. Es, ¿cómo se llama? Era estilo JDM de este juego. No me acuerdo cómo cojones se decía, pero vamos, era algo así. Era un volante de macrao que tenía en casa. Dije, este lo tengo que aprovechar para algo. Y al final, bueno, pues te valen para cualquier cosilla así. Pues sí. Pero hoy no, hoy llevo el del 599. Sí, hoy sí. ¿Qué digo? Que no ha marcado nadie vuelta, vamos. Todavía. No, hemos dejado a ti, Fran, para que nos guiaras el claro. Camino. Sí, vamos, ya tú. Nos iluminaras. Referencia, tiempo referencia. Yo solo te digo que. No, yo creo yo que. Lo he hecho, 9, yo lo he hecho 9, muy 9, mal. 9.05 seguro que se puede bajar, seguro. Yo lo he hecho fatal. Entrar. Pero el primer sector lo tengo más rápido que tú. O sea que aprieta el culete. Hostia, qué cabrón. Yo solo te lo comento. Yo creo que a 9.05 puede bajar a alguien. Yo no digo yo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, tío? A ver, me preguntan aquí hasta qué hora puedo entrar. A las 10. Ahora en un minuto y medio empieza la quali, que son las 10. Y luego en quali son 30 minutos de quali. En quali puedo entrar, si quieres. Hombre, lo suyo es rodar un poco. Para no matarnos vivos, vamos. Para rodar todos más o menos en el mismo ritmo y no separarnos. Pones un pepinillo en el objeto y salir volando. ya verás tu chefo. Me da miedo, chefo. Esto es como cuando sales con los colegas en moto, ¿eh? Hoy tranquilos, ¿eh? Sí. No curvas. Va a muerte desde la primera. Sí. Ya, falta gente. Mira. Kevin también. Kevin dijo que correría también. No, Kevin acaba de poner que no va a poder. Ah. Buenas, Rubén. Y buenas, Canuto. ¿Qué tal? ¡Hombre, Canuto! Canuto, hazte un porro. ¡Canuto! O sea, Rubén está por aquí, con Chola, ¿sí, no? Sí, hola, hola. ¿Qué tal? Ya te pondré el coche así de frente para que le des un besito. Nada, este es más controlable que el otro en algunas circunstancias. Hoy era. Cuidado, hoy era lo del concurso de volteretas o de ponerse a dos ruedas, ¿este? Ponerse a dos ruedas, concurso de a ver quién tarda más en soltar las dos ruedas. ¿El de volteretas lo tenéis perdido? Que. No veas, tío, 8 vueltas he dado yo. Sí. Joder. Ahí lo pone. Yo he dado 9, pero creo que 9 y he abortado 10. O sea que tampoco. Sí. Por eso que te cuenta la mitad de. No sé. ¿Qué combustible gasta esto por vuelta? Yo creo que es menos de 10. No, yo he puesto 3 litros. Que tenemos que poner 100 litros. Yo he puesto. No, a ver, pide 40. Creo que se llega con 40, pero yo he puesto 45, por si acaso. Hablas de carrera.
Ah, que también ponemos combustible de pole, me cago, tío. No, de quali yo no toco el combustible. Yo he puesto 45. Siempre lo digo, es que, tío, es que basta con que ponga, le baje, le quite combustible para la quali, para pa luego que se me olvide en carrera y tener que pasar por bosses. Venga, hay que salir, que aquí los rebufos. ¡Buf! ¡Hostia, Rubén! No está muchísimo. Venga, vamos. Estrategia. Hostia, pero... Rubén, te necesito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? En la primera curva. Es el coche taxis. El blanco y amarillo. Él sabe quién soy. Él reconoce mi culo en cuanto lo ve. Ven aquí, que te voy a dar un poquito. A ver, ¿dónde está? A 7 segundos. Uf, y es que no puedo dejar escapar esto, se me escapan. Es que aquí hay una mini carrera en quali, que es a ver quién sale antes de quali, ¿sabes qué te digo? Sí. Eso en ranque a mí me hace mucha gracia, porque la peña se mata vivo. La vuelta de formación se matan vivo ahí por... Que yo soy uno de ellos, vamos. Rubén, te espero. Yo teniendo delante al pilotado Jesús Huerta, lo voy a dejar a él. Buah, Jesús, esperemos que no haya practicado mucho, Jesús. No, sí, recién estoy dando primeras vueltas. Yo solamente iba a venir a robar tres vueltas y ya, porque quiero matar tiempo. Dios, ¿dónde estás metido? ¿En una lavadora? En el baño. También en el baño. Rubén, levanta un poco el pie. Vamos a darle espacio a... Porque si no encontramos tráfico va a ser peor, ¿no? ¿O qué? Sí, puede ser. ¿Tiras tú o tiro yo? Tira tú. Bueno. Buenas noches. Hola, aquí ya. Venga. ¿Qué tal? Buenas. ¡Uy! Ahí, me gusta así, preparándose bien la salida. ¿Qué tal, tío? Haced ahí por ahí el atajo para no dar la vuelta entera al circuito viejo de North Life. Tío, nene, ¿esto qué es? ¿Cómo hay tanto tráfico aquí? ¡Ey! Buenas. ¿Se me oye? Sí. No. Sí. Era que tenías que decir para que el coche girase más. Hostia, cuando veáis a Tarkian hay que echarlo de pista. Que le, pero ya venía en vuelta de clasificación. Se ve que le va el rollo. Le gusta que le den. No, ha sido un accidente. Ha sido un accidente. Venga, Rubén. Estrategia de equipo. Venga, vamos. Ojo, pues ya voy de culo. A tomar por culo. Venga, ¿abortamos o qué? Venga, vamos a dar otra vuelta al GP. ¿Otra? Venga, de aquí nos salimos otra. Esta tarde. Otra vuelta al GP. Que así nos podemos tirar. Ahora, si es en el circuito viejo y tiene algún fallo, yo voy a seguir. O si yo tengo algún fallo, tú sí, sigue. Sí. Dios, menos mal que están los daños quitados, tío. Si no, las suspensiones las tendría ya reventadas. Bandera amarilla. Venga, ahora sí. Ahora me he comido yo el muro ese. Venga, sí, ahora vamos bien. Que antes te tenía muy cerca y es chungo rodar así tan cerca, tío. Tío, depende de la luz, no veo dónde frena, ¿sabes? Y eso me ya por el sol. Sí, por el sol. Sí, tío. ¿Por qué me pone que esta vuelta no es válida? Pues saliste, Carlos. Venga, pues tira, machuca, tira. No, venga, si es que entonces no... No hay rebufo, no hay vuelta. Claro, si es que si no hay rebufo, no hay tiempo de vuelta bueno. Que eres tonto, que yo solo no sé hacer. Da igual, coño, quedan 25 minutos. Por eso, pues entonces venga. Tírale, concéntrate. Y nota muchísimo cómo te arrastran con este coche. Venga, concentradísimo, ¿eh? Venga. Me cago en la puta, colega.
Tú piensas que llevas delante a Tarkian. Ojo, pues ya está, te voy a encontrar. Y detrás la policía. Espera, acaba de pasar un coche, no lo he visto, parecía un fantasma. ¿Qué tiene esto? ¿Le han puesto alguna opción así? Atento. Esto es estar jugando como estar jugando con Darth Vader. Darth Vader. Sí, tío, Jesús, se te escucha un poquillo raro. Oye, pero ya estáis en tiempo de vuelta de clasificación. No me quita, tengo que salir de box. A ver, venga, vámonos a box. A ver, Tarkian, tú estás dando la vuelta al circuito antiguo. Yo estoy ya en tiempo aquí. Ah, vale, vale, pues ya está. Claro. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pista libre. Vale, no, es que me pensaba que Tarkian no había cogido el atajo de después del GP. Para no hacer la vuelta al circuito antiguo, ¿sabes qué, tío? Venga. ¡Hola! Esto morrea un poco cuando va rápido, ¿no? No puede ser. Ya veis, sí, tiene mucha inercia. Hay que frenarle bien antes de... Yo. ¡Ojo! ¡Ojo! Te espero. Venga, es que soy tonto, tío, es que soy tonto. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Pues nada, te da un besito en el culete como te gusta a ti todas las noches. Pero habré empotrado más, si es que no. No, ha sido un toquecito leve. ¿Ya estás detrás? Ya estoy detrás. No te hagas el tontillo que me estaba esperando cogiendo. Tiene mucha inercia este coche, ¿verdad? En entrada, en curva. El sector 1 está en amarillo. Veremos a ver las vueltas que doy yo aquí. Sí, por eso yo todavía estoy ansiado una. Son 30 minutos, pero que a ver las quedamos, sí. Nosotros llevamos ya 8 minutos aquí dando vueltas al GP. Sí, sí, cierto. Otra, mira quién pasa por aquí. Tirica, únete. ¿Cómo se llama eso de empujar con el rebufo? Boom draft. Pues ya está, pues eso es. Qué va, vosotros va muy rápido. Bueno, ahí vamos, Rubén. Concentrado. Venga. Bien, sin coger los piernas, así me gusta. Esta la hago en cuarta. Cuca abierto en esta. Sí. En la recta esta, la NSU llegaba al limitador, ¿verdad? Al limitador. ¿Cuál es el password? Bandera verde en el primer sector. La paz está en el Discord.
en el Discord de Raid Room Spain, en el canal de Paz. A ver si te doy un toquecito. No. Vale, caña. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Hostia! ¿Qué dices? Dios, tío, es que qué guapo. Es que te veo el coche como. Es que estoy viendo a través de tu espejo, igual que con el NSU. Aquí en esta recta llegaba limitado también el NSU. La temperatura de los frenos es buena. Venga, 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 frena, 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 frena. No me hagas de rin, cabrón. Ah, vamos bien, si yo por ejemplo tengo el primer sector en morado. ¿Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla? Madre, pedazo de recta, si me da tiempo a fumarito. Hay curvas que no sé ni dónde estoy, tío. Digo, ¿esto que es el primer sector o el segundo? Este es el primero todavía, no, el segundo ya. Ya, pero que había ahí. He tenido un lapsus mental, vamos. Que no sabía ni dónde estaba. Sí, como yo esta tarde, que estaba en Suzuka y en la primera curva me pensaba que estaba en Imola. No sabía ni dónde estaba. Bien, bien, bien. ¿Sabes? Salgo la carrera, empiezo la carrera y cuando doy la primera curva digo, ostras, ¿dónde estoy? Hostia, tío, ¿tú qué fumas, colega? Está bueno eso, ¿no? Buah, y en Murcia las cosas son muy duras de fumar, ¿eh? Sí. No, pero sí me ha pasado alguna vez. Y de entrar a alguna partida y decir... ¿Qué estoy jugando? Se te olvida. Buah, se escucha por ahí algún micro distorsionando. A ver si aquí te pudiera dar sin joderte mucho. Dale, dale, tú dale ahí. Bien, empotra bien ahí. Ahora la subida. Te empujo. Sector 1. Ahí vamos. Pero ponte en medio, coño. En medio estoy, en medio estoy. Ahí, ahí. Estoy viendo a través de tú. Vale, de ojo. Aquí no te voy a empujar porque si no. Bueno, sí. Sí, sí, ahí. Un poquito, un poquito. Todo eso hace, ¿no? Wow, digo yo. Wow. Sí, sí, hace. Mola porque vamos rodando igual, tío. Buah, exactamente igual, qué bueno. El sector 1 está en amarillo. La de subida esta que hacéis. La S que hay de subida, ¿la hacéis en cuarta o en tercera? ¿Subida? No sé yo cuál es, tío. La S cuando bajas todo el monte para abajo y haces una horquilla. Claro, como no hay S ni monte, pues. Es que no sé, acabamos de pasar por ahí o algo, ¿qué? No, es que acabo yo de pasar por ahí y he pasado dos veces en cuarta, pero no sé. A ver, yo te recomiendo que lleves el coche con. Sí, en cuarta. Si tienes duda de tercera o cuarta, cuarta mejor, ¿sabes? Que lo lleve un poco lanzadillo. Me parece que te entra la tercera, pero es mejor llevarlo lanzado. Buah, qué mal esa sector, tío. Esa puerta. Buenas, Rita. A
Vamos ya ese rombito ahí. ¡Uy! Oh. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Madre mía. Tía, cómo desliza ahí tú. Ay, ay, ay. Así me gusta, Rubén. Luego te hago a 13-14. Y en vez de empujarte por detrás, te adelanto como el otro día. Pues ya esperaba, digo, me va a empujar. Te voy a empujar, pero al abismo. Hostia, buah. Puta, el cabrón, hasta que entra. Yo te digo, Además es ciega esa curva. Venga, ahí vamos, Rubén. Venga. Técnica de caíto. En potra. Ahí te veo con los pantalones bajados. Venga. Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Qué velocidad! A ver si pudiera otra vez. Hombre, otra vez es golosear, ¿eh? ¡Ay! ¡Cómo! Sí, sí, sí. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pues creo que voy a levantar un poco. Sí, 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 sí. Bandera amarilla en el sector 1. ¡Oh! Casi te como. ¿Cuánto gastas tú por vuelta? ¿De litros? A mí me pone 10 litros. 8,96. Bueno. Espérate, que todavía no llego hace tiempo, ¡Ojo! Nos hemos quedado ahí, ¿eh? Chefo, con chefo. Hostia, colega chefo. Me he pasado. Me he pasado mogollón. Y encima me la anula, me cago en la puta. ¿Tienes que llamarse o qué? No. Venga, venga, tú tira, 20, tú tira, 20, tú tira. Que yo vengo bajando un segundo. Bandera verde en el primer sector. Oh, vamos a tener tráfico delante. Bueno, no, es Jesús. ¿Crees? Claro, pero es que es tontería. Yo la vuelta que voy a dar, aunque saque uno o dos segundos, luego voy a perder mucho tiempo en la recta. Bandera verde en el segundo sector. Bandera amarilla, bandera verde. Bueno. Ahí también buena. Ay, que no llevo para otra vuelta. Es que la verdad es que ¿ha marcado tiempo o qué? Ay, madre, que me salgo. Que va, tío, a fondo no me digáis que a esa curva en quinta. Yo no puedo hacerla a fondo, yo tengo que levantar. No me entra el coche. De hecho, me la ha invalidado. ¿Se la ha invalidado? Sí. No me lo puedo creer. Me salió. Qué buena, tío. A lo mejor estaríamos en 9.09 o 9.10. Y hemos hecho 9.07. Sí. Escucha, hay aquí un compatriota tuyo, Jesús. J. Pardo. Ah.
¡Obo, venga, hasta luego! Venga ya, hombre. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, primera curva que me he ido! A ver, vamos a verte lo que está haciendo. Ya no me da tiempo a hacer una vuelta ya, ni de coña, vamos. Ya. Y son 30 minutos, ¿eh? Es que no veas. 9 minutazos de vuelta. Pues ahí con el ONS eran 10 minutos, tío. Qué fuerte. Hala, hacer puñetas. Ay. Bueno, lo que hay. ¿Cuántas están? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qué mal. Es verdad, Tarkin, te han escrito por ahí por el chat de las rankers, ¿no? ¿Qué te han dicho? ¿Que te has tenido ahí alguna movida o qué? ¿Cómo? Que digo, que te han escrito ahí, es que no sé, yo he visto ahí algo de que te han escrito en el chat de las rankers ¿De qué era? ¿Con estos coches? Los BMW 235i. ¿Que has tenido ahí alguna movida con alguno o qué? Se ha quitado el tercero de un plumazo. Sí, okay. Además que sí. Bueno, pero al Romero, ¿me vas tocando los huevos? Pues toma, punterino. A ver, yo lo que le digo es que Tarkin se ha disculpado en el. Sí. En el DS. Es verdad que Romero iba tercero, parece que iba bastante bien en tiempo. Chacho, sí, pero haciendo dive boom, pero. ¿Por ahí sales más rápido o qué? Sí, mogollón, ¿eh? Tío, es que has pegado un bote que no veas. Pero no ha sido queriendo, ¿eh? Aunque haya parecido queriendo, no ha sido. Bueno, pero la ha salido Me he metido en un follón que no sé ni dónde me he metido. Y entonces, pues ha salido perjudicado él. Sí, eso pasó. Bueno, el otro día en Zandvoort con los GT4. ¿Era Tarkin el que iba tercero? Sí. Tú adelantaste. Carles, tú adelantaste a Tarkin. Bueno, es que se abrió en una izquierda y se fue largo. Y le puse el coche para que no lo entrara. Sí. Que lleva Rubén jugando con nosotros. ¿Tú ibas, Carles, con el KTM? Sí. Pues va rápido, con el KTM. Sí, pero sale fatal, tío. En las salidas me pasan 3 o 4. Sale muy mal ese coche. O sea, con el setup abierto se puede arreglar un poco. Sale muy mal. Lo que pasa es que después en ese circuito va bien. Allí, bueno, no es que haya rodado muy rápido, pero he hecho un 0, un 47-0. Ojo. Abandonando la partida. Hay gente ya a tope. ¿Así? No, olvídalo. Y creo que el que iba segundo detrás tuyo era Tarkin. Y en una izquierda. No te oigo bien, tío. ¿No me oyes bien? Tengo un flojillo. Hostias, pues es que si grito más me echan de casa. No, sí, está. Yo creo que te tienes que espérate. Algo, no sé. Espérate, que te subo. Yo te escucho muy bien. Vale. ¿Qué, Carlet, chico, sí. 6 minutitos ya para quien quiera participar. Dime, tienes 6 minutos. Ah, que ibas detrás de Rubén y en la izquierda hasta abriste que te colaste un pelín. Sí. Y te metí el coche que te hice un poco de chapa. Dije, pues bueno, tampoco ha sido. Sí, es verdad que tú te abriste mucho en esa curva cuando adelantaste. Se abrió de izquierda muchísimo y dije, pues bueno, si se ha abierto, meto el coche. ¿Pero eso y, cuándo? Sí, en la de Zandvoort con los GT4, que Rubén estaba jugando con nosotros. Ayer o antes de ayer, ¿no? Ayer. Que yo entré un ratillo. No, pero ahí no hubo ningún problema, ¿no? No, tú te fuiste largo y yo te tapé el trasero. Lo dice ahí como. No. Lo dice como diciendo, joder, de todos los problemas que he tenido, ¿cuál ha sido? No. Te fuiste largo y te metí el coche en medio para que no entraras. Digo. Además, que recuerdo que entré un ratillo a saludar a esta gente y me metí en una retransmisión que tenía abierta ahí en el Discord y fue justo cuando lo adelantaste. Lo estuvimos viendo. ¿Y tú, Rubén, ibas de paseo o estabas apretando? ¿Yo? Sí, no, estaba guardación que estabas un poco yo, de paseo. Sí, guardándose si las me, cartas. Si me pongo primero, me pongo en control de crucero y tiro. O sea, no me la juego. Vale, Jesús, vale, vi, está guapa la skin que de Jesús está guapísima, ¿eh? Así de colorcillo, blanca y con. Me mola, tío. No la había visto. Estos coches son preciosos, ¿eh? Sí, es que, vamos, yo tengo muy buenos recuerdos con estos coches y. Bueno. Y no sé, la sensación aquí en North Life son guapísimas. Yo quiero otra vez el BMW de la TCR del 2013. O del 2003, ¿de cuál era? Ya no me acuerdo.
Pero 2013, eso era, es verdad, 2013, era los BMW, sí, sí. O sea, los BMW que eran tracción trasera en sí, el campeonato sí, sí. de turismo. ¿Qué coche? Eso, esa Fanny Cup, buah. Un circuito sueco, además que, madre mía. Que lo que me comía yo la cabeza para hacer un puto setup para el coche, bueno, y, para no comerme las ruedas. Y para adelantar en circuito así, vamos, sí, es que sí, sí. eso bueno, nada más hecho, tiene una trazada y nada más cabe un de coche. Hecho, sí, sí, de hecho hubo un circuito que pinché y todo, o sea, porque ya no sabía cómo ahorrar rueda, cómo no pinchar, ¿sabes? Pero pinchaba tanto en entrenamientos como en carrera, o sea, es que da igual. Qué bueno. Por cierto, creo que iba con Pichotto luchando siempre, más o menos, con Domeno y esta gente y... Fran, ¿qué? ¿Aquí las ruedas darán para cuatro vueltas? Porque yo me he comido un 24% en una vuelta. Es que... Sí, aquí las ruedas están sobrevaloradas. Yo creo... Es que, a ver, lo hemos puesto al por dos. A mí me gusta que se note la rueda, no, que sí, la rueda nueva al principio y luego la rueda al final que estén desgastadas. Yo creo que vamos a llegar al límite. Llantas y van llantas. Vamos a llegar al límite, sí. Yo creo, ojo, que vamos a llegar con 10. ¿Quién está haciendo Donu por ahí? Yo quiero también. Rubén, ¿has marcado? Digo, Jesús, ¿has marcado vuelta? No, nada. Hostia, no, pues, no te va a dar tiempo ya. Y Bauer tampoco. El líder acaba de hacer un tiempo de 9.04.4. Hostia, ¿qué pasa? Ojo. Oye, 9.04, echar a este tío. Pues echarlo del juego. ¿No trompea esto o qué? Sí que trompea, sí. Sí, 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 trompea. Aquí bueno, al menos yo. A ver, le he pegado, chicos, tenéis por defecto el control de tracción al 100%. Yo lo llevo al 0, o bueno, quien quiera lo puede bajar. No se puede tocar el setup, pero el control de tracción sí se puede tocar. Sí, sí, trompea. A mí ha habido en alguna curva en el circuito viejo que me ha ido contra el muro, tío. Es jodido. Tiene un poco de inercia al entrar en curva y luego... Bueno, yo he probado y si vas al 100% cuesta, de que trompe. Mm. Lo que pasa que si le quitas... Sí, quitarle... Pues, a ver, yo lo que me estoy dando cuenta que si eres fino con el gas y puedes quitarle control de tracción, al final se notan los tiempos también, ¿sabes? ¿Has dicho fino? Quita. aquí hay gente haciendo donuts. Hostia, voy. Incidente 27. Ojo, cuidado. Me paro. Por hacer donuts. Se han puesto letreros hasta en rojo, tú. Oye, todos contra Chefo. Pero, a ver, Tarkian, tú que eres el experto en punterino, dale la primera curva, una. Ah, estaba buena. ¿A quién? Al Chefo. ¿Quién es el Chefo? Experto, dice. Hijo puta. Yo soy alumno de Sid. ¿No? ¿No, Rubén? Sí. Me ha enseñado Rubén. Eso. Eres del lado oscuro. Siempre, hay que ser siempre del lado oscuro. ¿Quién está ahí con Bauer? ¿Eres tú, Carles? ¿Haciendo donuts? Sí. Pues mira ahora los incidentes. Estoy a 14, todavía estoy ahí. Es verdad, eso le voy a poner, que... Cuidado con... No, pero no pongas nada. No pongas nada. Te descalifica, creo, la... ¡Cabrones! ¡Qué bueno! Claro, pero sí, el otro día me escondí yo. Con los NSU estaba yo ahí escondido, en mi sitillo ahí escondido y no me veía nadie. Y me estaba, me estaba contando los incidentes, no paraban de sumar, ¿sabes? Venga. ¿Cómo se hacía para poner lo del multi-stream ese? Va sumando las URLs, creo, ¿no? O no sé cómo es, tío. No. Creo que es una propia página, creo. Pones multistring y te debería salir algo. No, lo de... Él se refiere en Twitch, ¿no? Sí. Para colgarlo aquí en... No sé cómo es. Bauer sabe cómo es. Bauer,
Multistream aquí con todos los que estamos. Estará retransmitiendo Rubén y Tarkia, no sé si está retransmitiendo. No, yo no. Bueno, pues Rubén con Chula, no sé si estará retransmitiendo. Sí, yo sí. Pues ponte ahí Bauer. Es que no está aquí viendo esto, tío. Estoy hablando solo. Está en el server, vale. Bauer. Está en el server, sí. Que nos diga, que nos explique cómo se hace y así. Hostia, lo que no es, no, que no sé, lo combustible, yo voy a poner eso, 45 litros, ¿no? Pone, yo por si acaso, 50. Hay que poner bien. Pone 4,5 vueltas, vamos a dar 4. Sí, pero diste muchas vueltas para que eso esté bien. No, ha sido de al principio lo he... Pon 50. Yo voy con 50, por si acaso. Venga, si vais a estar con 50, yo pongo 50 también. ¿Esto qué es? Ah, Warma, coña, madre mía. La está escribiendo Bauer. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Ah, mira, barra Ralfocus, barra Robin Conchu. Ah, vale. ¿Dónde vale. la ha escrito? Aquí en el Discord. Oh, voy vale. a copiarlo, voy de a lujo. Copiarlo. De lujo, tío. Y lo voy a colgar aquí en el stream. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Claro, que meta ahí a Rubén, a los dos Rubén y. Ahí está, multistream. Esto finaliza en 2 minutos. Ah, el otro día estuvimos hablando de los que estamos retransmitiendo por aquí, de hacer un eventito en septiembre. De, bueno, ya contactaré con vosotros. ya están flipando con tu setup, Rubén. ¿Quién? Bauer. Bauer es que le encanta. Bauer. Bauer le mola. Sí. Digo a que ver, hacer. Es discretito. El dombito. Hacer un evento con todos los que streameamos, da igual, no vamos a buscar gente que streame y sea famosa ni nada, sino los de la casa. Algo así más familiar. Sí. Y Esteban Maurer también retransmite, Enrique, yo que sé, todos los que estamos por aquí, tío, si es que al final estamos un puñado. Y ya está, pues un evento, contactaré con vosotros, crearemos ahí un canal para elegir el combo que más nos guste a todos. Yo creo que es lo mejor y. Sí. ¿Eh? Y ya está. Y pues luego también la gente puede hacer multi-stream. Y al final, a lo mejor no tenemos muchas visualizaciones los que estamos por aquí, pero bueno, pues una manera de apoyarnos, de compartir público y luego al final es la gente la que decide. Bueno, sí, hostia. Ay, yo te digo, yo no. O sea, yo streameo por hobby, no. Claro, no, yo igual. Pues no soy ni afiliado ni nada. No vamos a buscar, no vamos a contactar con ningún streamer famoso ni nada. De los de aquí a Rubén, yo me paro. Qué boca, cochino. Yo madre que lo parió. Que con los automovilistas, el otro día que estaba con los minis, hostia, fue bestial. Son brutales. Uf. O sea, es que son muy buenos. Vaya carreras, todos con los neumáticos reventados. Sí. Es lo bueno que tiene, o sea, es un simulador de lo mejorcito, ya te digo. Y para peleas así, los mini es que son espectaculares, vamos. Yo no veo coche mejor y más dado al chapa-chapa que ese. Además, que ya te digo, toda la carrera me tiré con el otro piloto. Toma y daca. Y toda la caña que nos pudimos dar y no pasó nada, ¿sabes? Hostia, ahí, chefo. Ah, no, vale. Que ahí no te pones la. Vale. Que, oye, el BMW hace donuts y el NSU hace donetes. Hace donetes, sí. A ver, bueno, vamos al lío, Hostia, venga. Vamos al lío, ahí, vamos, ahí. Yo me estoy bebiendo la cerveza aquí todo rápido para empezar yo. Pero si la divertida es la de después, la invertida. Soltar los botes y los petardos en el cenicero. En la primera curva se frena en el volardo de la derecha, ¿no? Se frena detrás con el apoyo del coche de delante. A lo Gran Turismo. Que, oye, nada, pues todo a por chefo, ¿no? Vale, hemos dicho eso, vale. Tarkian, te encargabas tú, ¿no? Sí, déjamelo a mí. Oye, poné combustible, poné eso. Hemos dicho 50 litros, cabrones. No me dejéis a mí con 50 litros. No aceleréis, caro, no aceleréis. Va. Ah, la otro. Ah, no aceleréis, madre mía. Hostia, pensaba que no había falso. Buah, yo llegando al limitador con la primera, tío. Ostras, pues a mí no me lo ha dado de milagro. Yo le he dado el acostumbrado arranque, le he pisado el acelerador. Sí, esta es una pachanga, pero estamos aquí todos con los dientes.
¡Con el cuchillo entre los dientes! Los dientes ahí rabiando. Hostia, es que chefo va follado vivo, Va a fuego, va a fuego. Quiere aburrirse en todo el circuito. ¡Hola! ¡Hola! Perdón. Tira. Pasa. Pasa, sí. Lo siento. De hecho, no sé ni a quién le he dado. Hostia, Rubén, vas del lado. Voy de lado. No sé por qué, pero voy de lado. Sorry, casi me voy. Jesús. Tía, Machuca ya se ha enganchado a Chefo, ¿sabes? Claro, pues eso te iba a decir. Mira. No nos dejes, tío, porque entonces la he cagado. Yo solo no voy a hacer nada. Necesito tu empujoncito en el culo. Buah, qué chefo esto. Aquí no hay premio ni nada, ¿no? ¿O qué? A veces que no me he enterado yo de... No. Una pachanga es otra cosa, tío. Tenía que quitarme un slowdown que tenía. Me cago en la puta. A ver si puedo apretar un poco. Pues yo tengo un drive-thru ahí esperando por la salida. Un slowdown, dice el otro. Un slowdown. Yo tengo un drive-thru, socio, eso. Eso está bien, ¿no? Por apretar al pelado, me cago en la puta. Uriloki. Uy. Como alternativa. Luego la siguiente no voy a dejar pasar, cabrones. Ahí me la comí yo. Uriloki, que te lo pierdes. Te lo estás perdiendo, tío. Esto es un panzón de rey. De verdad. Te tienes que apuntar a algún juego, vamos, que no hay que apuntarse a ningún lado, vamos, es simplemente unirse y tengo ganas de disfrutar un rato contigo, tío. Ya. Qué cabrones, ¿cómo van? ¿Cómo se han enganchado, tío? me he enganchado. Uriloki dice, eso me dice mi mujer. Uy. Las parientas, hemos estado hablando antes de las parientas y son las que mandan, así que... Yo lo he dicho, digo, mira, el Sin Racing, si quisieran... Hostia, muerto. Si quisieran ellas, no existiría el Sin Racing. ¡Hostia, muerte! Pero no lo saben. Hostia, el chefo, cómo va, el cabrón. Rubén, ¿qué? Tía, intento. Si no, hostia, que me salgo. Si no hago el drive-thru ese, me echo de la siguiente, ¿no? Vueltas tienes, pero... Califica, no vas a entrar. No, pero si se queda ahí... ¿Sí? Si se queda en el server, no sé, no lo sé. Hazlo, tío, porque ya no, te preparas la segunda. Espera. Yo en la NS1 lo hice y jugué, que salí el último. Sí, pero porque a ti te... Porque tienes tres puertas y en la NSU dimos tres puertas, nada más aquí damos cuatro. Correcto. Aquí razón. A lo mejor la última. Es verdad. Ah, claro, que me descalifica lo que sea. A ver. Claro, es que una movida. La cuarta vuelta me descalifica, sí. Se me está yendo, tío. No me habléis. hablar. Como llegué a la recta sin el rebufo, ahora mismo yo creo que tengo un poco de rebufo, pero como llegué a la recta sin el rebufo, la cagamos. Hostia, pero ¿por qué me salgo tanto si antes no me salía? Yo que estoy echando cáscara de plata. ¿No? Esta es la que digo, ¿la C en cuarta o en tercera? Eso en cuarta. Hostia puta. ¡Qué cabrón! Chefo, no le des rebufo, hombre. Buah, qué va. Si es que sale mejor que yo y todo, tío. Si es que va muy bien. Me preparo yo la salida y todo y no. Tía, mira que voy forzando, tío, pero que es que no, ¿eh? A ver, yo ahora tengo otro rebufo de este. Hijo puta, tío. Tarkian, empótrame un poco por detrás. Voy.
Ay, si llevo. Sí. ¿Qué fama estás criando, macho? Madre justa. O sea, pero en plan bien, ¿no? Sí, sí. No. Para dos veces grasado, ¿eh? ¡No! Uy, 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 uy. Rubén, así no llega, ¿eh? No llego, no. Así no. Buena, Jesús, buena. Hostia, el chifo este no afloja, tío. Hostia, que me lleva por delante. Bueno, yo manteniéndome aquí detrás de él, yo creo que puedo pillar el rebufo. ¡No! Venga, Rubén, que aquí los cogemos. En la recta, me empujas. Aquí, aquí en esta zona son nuestros. ¡Oh! Uy, vaya sustaco que me he llevado, tío. ¡Oh! Se me ha cruzado el coche. ¡Wow! Ya. Así que vais follados, cabrón, ¿eh? Pues el chef fue este que no sabe echar una pachanga. Madre mía, qué de bote aquí con los pies. Que está ahí, que ha llegado. Vamos. Estoy de chefo a la misma distancia que está Rubén de mí. O sea que ahora mismo está muy, muy bonita de ver la carrera. El que va adelante te lleva un tiempo de 1.4 segundos. Ah, esas curvas me las pegan muy bien. Pues está, igual que estas, ¿no? Al chef, el cabrón, como barca, hijo puta, dame rebufo y le cogemos. Espérate a ver si le cojo yo el rebufo. Déjame apurar yo las balas que tengo y a ver, estoy a 8 décimas. Yo creo que no, 8-9. Que va, tío, está jodida la cosa. Bueno, aún quedan 3 vueltas. Dios, me ha acercado 7 décimas. Buah, wow, casi me paso de frenada. Bueno, me he pasado de frenada. Y casi me lo llevo puesto. Va a entrar súper precipitado ahí. No, esa curva nunca la sé. Pasa este. El Don Vito dice: casi le pones la pegatina de Racero Homspain en el maletero. Cago en la leche, que me salgo la primera curva, tío. No, uy.
Uf. Cabrones, que no aflojáis ni uno, me cago en la hostia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Casi trompeo. Las cáscaras de plátano que va tirando machuca. Te puedes creer que creo que lo estoy pillando. Me va jodiendo el chefo, ¿eh? Tira, tira, tío. Y déjale vendido al cabrón este. Estoy ahí a nada de pillar el rebufo, tío. Pero nada, no hay manera. Estoy ahora mismo súper concentrado, tío. ¿Cómo era eso de que ibas a hacer de los streamings y eso? Explícamelo un poco. ¿Cómo lleva el neumático izquierdo delantero? De puta madre, en verde. ¿Pero qué tanto por ciento? 75 llevo yo. Esas son nuestras técnicas para despistar. ¿Cuánto te queda de combustible y cuántas vueltas llevas y cuánto? Para que pierda tiempo el otro, ¿sabes? Es que te tengo ahí un segundo y medio, tío, pero es que no, me cago en la puta, tío. No hay manera, Pero porque estás enganchado al chefo. Hombre, claro. Es que si no. Si no me pilla. Esto que antes lo hemos hecho fatal. Buah. Lo pongo nervioso, chef. Ahora viene una semi recta y luego una recta más larga en subida. A ver si hay. Hostia, Canuto penalizado. Hostia, los incidentes, tío, qué putada. Yo creo que estoy teniendo poco incidente, ahora lo miraré, pero. Buah. Aquí me he ido mogollón. Tú vienes rápido, tú me has quitado el primer sector que lo tenía yo en morado. Sí, pero la voy cagando ahora, cosa mala, por intentar apretar más. Bueno, en subida no me acerco mucho. El Don Vito dice: Duran, vamos a ponerlo nervioso por si nos escucha. No se pone nervioso, se fue Durán. La verdad es que. Es muy buen piloto, tío. Ah, lo tenemos ahí, lo tenemos a. Si mantenemos esta distancia en recta, yo creo que lo pillamos. ¿Ha pasado algo en el
sector 3, bandera amarilla. Ah, está guapísimo estar rodando todo el rato detrás de un coche, tío. La lucha psicológica también que estamos teniendo a medio segundo sin meter coche, pero... Oh, ahí me lleva ya un susto. Hay otro. Y ahora la goma. Y ahora tú la siguiente vuelta. ¿Quién salió con Dura el otro día? Kevin, ¿no? Sí. Madre mía. Es que se prepara muy bien las curvas, tío. Lo estoy viendo ahora lo que está haciendo y se prepara, se abre muy bien. Aprovecha la... Ah, chefa es máquina, ¿eh? Bueno, lo conocemos de... Todos hemos competido con él en algún campeonato, pero... El Don Vito. Al final Jerly, Ezequiel terminando, Rubén Artiaga... No sé. Viene la suegra. Son pilotos... Todos hemos corrido en alguno... En algún campeonatillo. Rey, bueno, Rubén Conchuela también está ahí, ¿eh? De vez en cuando. Cuando nos dejan, ¿no? Es que no puedo aflojar, tío. Es que voy... me voy largo en mogollón, ¿eh? Klaus Martini. Dice. Buah, las ruedas ya no responden, ¿eh? Bueno, la rueda yo ya me he llevado algún susto, ¿sabes? Mira. Oh, qué putada. Me va a coger ahora el rebufo en la recta, tío. Estamos en paralelo. Antes de nada, oh, qué guapo, tío, en paralelo en plena recta. Buenas, Klaus. Buenas, Klaus. Las ruedas están traviesas ya. Hostia, paralelo, tío. Klaus Martini. Wow, increíble. Paralelo infinito. Klaus Martini. A ver quién tiene más huevo ahora. Hola, Don Vito. Wow, voy sobreconduciendo. Me he colado y me adelanta. Klaus Martin. El Bauer tiene daño imaginario en el coche. Pues no lo he podido adelantar porque no he tenido rebufo, que hemos estado paralelo todo el rato. No, vaya batalla, te estás perdiendo, Rubén. Joder, intento llegar, tío, pero no puedo. La voy cagando, yo no sé. Venga, ahora estamos intercambiando posiciones igual. Perdemos un poco de tiempo, no sé. Si no, para la segunda manga. Ya te estás preparando la segunda manga. Me estoy preparando la segunda manga. Me cago en la leche. El Don Vito. Que parece que ojito un poco y cuando ojito un poco la cago, tío. Me salgo, me he ido lejos. Sí, me salgo yo también. Cago en la puta. Has visto el humillo y te está en la mía. Y es que apretas un poco más de la cuenta y ya está. Dios, no me hagas de reír, por favor. Buah, el chefo se va subiendo por las paredes. Y yo llevo la mitad de neumáticos. Mira qué cosa más guapa, tío, de verdad. Tener cuidado con las gomas que... Con el que está delante va a aumentar. Está ahora 1.1. El Don Vito. Dice.
En ocasiones veo volar por los aires a Rubén. Buah, yo me voy subiendo por las paredes. Bueno, un segundito lo tenemos, a ver si nos pudiéramos acercar un poco. Frenar un poco, frenar un poco. Ahí parece que lo hemos hecho un poquito mejor, ¿no? Nada, no hay, aquí no hay rebufo, yo creo, sí. El Don Vito dice: Duran que viene la suegra. Parece que la vamos cogiendo. Le voy recortando. Ahora estoy a 8 décimas. Sí, tened cuidado con las gomas, que os vaya a llevar un susto, ¿eh? Ellas están por la mitad. El Don Vito dice: Aquí algo que asuste más que suegras y hacienda. Encuentra dónde es más débil y ataca. Vamos. El Don Vito dice: De la suegra te libras yendo al bar de Hacienda. El Don Vito es un cachondo, ¿eh? Cachondo mental. Ahí vamos. A ver si conseguimos ya adelantar a Chifu. Porque... Dios, ¿no reventáis por ahí en algún sitio, cabrones? Pues es que va perfecto, tío. Es que va perfecto. Métele el coche más. Ah, la goma no. Yo creo que me había llevado un susto con la goma, ya ver. Ya la llevo jodidillas igual, sí. Aquí es una zona conflictiva para dar gas con la goma jodida. Porque ya se me ha cruzado el coche alguna vez. Buah, qué mal. Bueno, primer incidente de carrera, está bien. La goma ya.
Madre mía. Oye, ¿qué le dais? Una vuelta todos los días antes de acostaros a esto, porque yo no sé cómo lo aprendí, ¿no? Madre mía, chaval. El circuito es jodido. Pues yo que la primera vez que lo corro, imagínate. Uy, a ver. Madre mía, esta zona ya chirrían y todo, tío. Chirrían, chirrían, llevan toda la carrera chirriando la goma. No, pero no de esta manera. Venga, casi a medio segundito, a ver si no nos distanciamos mucho. Siete décimas, tío. Mira, o sea, se os ha quitado un segundo, cabrones. Pero claro, ahora llegáis aquí y ya. Pues ya vamos a entrar a la última vuelta. Sí, sí, pero métele el coche más. Claro, es fácil decirlo. Cabrón, si es que vais como un puto tiro ahí, los dos, madre mía. Buah, qué guapo, tío. Queda muy poco combustible. Me lleváis con la lengua afuera, hijo putas. Hostia, no puedo, si es que no puedo, o sea. El Jesús y Tarkan también están teniendo bonita batalla ahí, Y he hecho mejor tiempo que vosotros, pero uff. El Dombito dice: la última vuelta la vais a hacer con las... Hostia, Chefo, ¿qué ha pasado ahí? Las curvas. Se ha ido largo en la primera curva. Qué bien, tío. Bueno, última a vuelta. Si, a ver si te ataca ahora fuerte. Reviéntale, Chefo, por favor. Ha tenido que hacer un bonito plano. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. El canto se ha salido. Bandera verde en el primer sector. Hostia, esta última vuelta con las ruedas así. Qué divertido. Sí, sí, yo lo noto mucho, tío. ¿Qué porcentaje lleváis? Yo 35 en una coma. 43. Ya va, 41, 40. Yo 35 y 40, 34 y 41 en la de adelante. Pues nada, a defender a muerte, nene. Como si fuera aquí. Como si hubiera premio. Dios, las gomas, colega. Las acelerar se notan un huevo, Si estamos perdiendo aquí lo más grande, si nos va a alcanzar, Rubén. Sí, tiene ellos. Voy que me subo por las paredes ahora. Lo mismo, termino en una, pero. Ten cuidado con la goma. No, aquí hemos venido a jugar. ¿Cómo se va esto? 2 segundos levantando el gas. Hijos de puta, el rebufo y todo, qué cabrones. A ver si te mete el coche ya de una vez. Ahí va.
¡Jodido! A cortar el césped me he ido. Está bien cortado, tío. No, no, no te entretengas en esas cosas. Tío Rubén, que nos pilla, tío. Claro, es que ahora va a tener el rebufo y me va a adelantar. Qué canalla. El Don Vito dice: Tarkian está tan concentrado que si respira se caga encima. Ya ve. Míralo, ahí está. Os voy a dejar pasar a los dos en la recta. Que va, que va, que va, tira ahí a muerte. Que no te vayas todavía, no, 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 no. Venga ahí, venga. Fue el chifo, no, se tiene que estudiar el circuito, cabrón. Buah, yo voy follado, ¿eh? Aquí me lo va a meter. Hostia puta, pero es que claro, tiene un huevazo de rebufo él. Ahí, 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 ahí le tienes, ahí le tienes. Ahí te la va a meter. ¡Bum! ¡Madre! No quería. No se ha levantado. No quería entrar en paralelo en esa curva. Segundo sector con bandera verde. Cuidado con la goma. En esta salida. Conflictivo. Rubén, ya tienes rebufo, ¿no? Sí, pero me estoy preparando la recta. Te estás ya pillando el exterior para salir bien. No sé, la goma ya... madre mía. Buah, cuidado con la salida de esta curva. Esta, aquí, aquí. Buah. Qué buena, tío. Yo todo esto lo hago en cuarta, ya no sé. Se me ha dejado en tercera, ¿no? Pero. Buah. La goma, aquí esto a fondo no veas, ¿sabes? Madre mía, no veo pijo con él delante. Claro, es que va a tener estos rebufos el cabrón. Buah. Qué rabia, tío.
Buah, me he separado un poquito. Qué cabrón. ¿Esto tiene, no tiene rebufo o qué pasa? Me cago en la leche, tío. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Va por detrás, entonces. No me va a adelantar. ¿Qué dice? ¡No freno, no freno! ¡He tocado hierba! ¡Madre mía! Yo me miro de la risa, tío. ¡Hostia puta, tío! Al 16%. Venga. O sea, final apoteósico, tú. Ha podido salir todo malísimo. Bueno, la siguiente ronda estoy impaciente, la verdad, ya. Hostia, qué cosa más buena. Tío. Se intentó. Dice: me he cagao. Hostia puta, tío, qué final. Buah. No vea. Mira, ha tenido que ver el chefo que venía, que me he puesto por dentro. Que bueno. Ha tenido que decir: esto no puede salir bien. Madre mía. Hostia, yo es que no hemos pasado todos, ¿no? De frenada, ¿no? Sí. O sea. Sí, yo me veía. Claro, yo he pisado hierba. O sea, yo he frenado en hierba. O sea, para que te hagas una idea. Hostia, qué cosa más. Uf, yo me voy a beber otra cerveza porque me ha sentado muy bien. Dice, esto se disfruta más viéndolo que corriendo. Sí, hostia, sí. Hostia, tío, sí. Calla. Baviera. Madre mía, qué bueno, tío. Qué bueno. ¡Guau! Wow, ¡me cago en la! Wow, 5 minutitos y otra ronda, ¿eh? 5, no, 3. 3, pues 3. Sí, 3 minutitos. Yo me voy a coger una cerveza y a ver si me da tiempo a hacer. Uf, un cigarro. Hostia puta, ahora, tío. Ahora vengo. Una pregunta. ¿Hay alguna forma de ver el histórico del chat? ¿El histórico del chat de Rayrun, dices? Sí. No. O sea, los mensajes que salen y ya está. Sí. Cuando estás en práctica y en clase sí lo puedes ver, pero luego ya en carrera y después ya no. Vale. Gracias. Hostia puta, tú. Una buena sudada. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, Canuto? Nada. Sufrí un poco con las gomas. Fue, un poco. Yo sufrió. Mira que he intentado, digo, bueno, pues ya que no los alcanzo, ahorro un poquillo y luego les tiro, pero. Uf. ¿Y aquí que no hay manco? ¿Que no hay manco? No, que no hay ningún manco aquí. Ah. Hostia. Monkey. Monkey está en Racing Club. Ah, está allí. Es verdad. Está también Cami, ¿no? Está Cami también, sí. Es Alejandro Bautista, ¿verdad? Sí. A ver quién hay por aquí. 2 minutos para terminar. Ay. Os voy a poner aquí. De momento. Tarkian. Dígame. Me cago en la leche, ¿qué te ha pasado? Pues que no hay ritmo. Pues ibas de puta madre detrás mía. Imposible, no, pero iba forzado. Me cago en la leche, tío. No, pues ha estado. Uf. Qué final, madre mía. Mira, dicen, Tarkian, te dicen que no llores.
Babic. ¿Quién dice? Babic. Kiss Babic, es Baviera, ¿no? Vale, ¿el Babic? Sí. Ya estamos por aquí. No me daba, tío, no podía. Hostia, yo esto lo voy a ver después, ¿eh? Primera carrera. Pero si es que, mira, el final ese con la risa, yo ya no veía nada. No veía nada. No. Es que no veía nada. Yo he dicho, no puede salir bien. Ya cuando me he visto frenando en la hierba, Chef ha pasado por delante, no sé cómo. Qué bueno. La voz, tío, del desánimo. No hemos pasado todos de frenada, ¿eh? Sí. Luego he intentado en la salida de la curva meterle a Chefo, pero no, ya no se ha podido, no. Pues ahora con Thor delante, ¿eh? Que es parrilla invertida completa, ¿no? Completa, sí. Hombre. Completa, tú. Tened cuidado cuando estéis detrás de mí, que no me sé el circuito, que completa, yo freno donde me parece. Habrá que prepararse la recta. En el... sacar los codos. Pero yo freno donde pillo, aviso. Por lo menos estamos poca gente, ¿sabes? Si llegamos hasta 30, tú imagínate aquí 30 pilotos delante. Bandera cuál, puesto uno. Oye, ¿cuánto ha sobrado? ¿Lo ha mirado alguien? No, yo vuelvo a echar 50, no. Yo estaba con las risas, no veía nada, tío. Ni yo tampoco. Yo bajé a 45. Sí, yo también. Yo estaba consumiendo 9,7 por vuelta, como mucho. Me iban sobrado casi 10 litros. O sea, que dices que con 45 valen, ¿no? Sí, de sobra. Vamos a poner 40. Bueno, vosotros 46. No sé qué vais en la llama. Lo voy a 50. No sé. Qué mala. Venga, sí, 45 está bien. Acordaos de no dar gas, 45. Que ahí caigan falsos. Me la juego. 46. Venga, vamos al lío. Hostia, tú, venga ahí. No vale hacer de reír, ¿eh? Creo que salgo exactamente en la misma posición que la primera carrera. Sí, ok. Joder. Quedé ahí la mitad justo. Yo detrás de Rubén. Equipo. ¡Ojo! Y el Chef aquí al lado, ¿no? Que todavía no ha salido. Ya, tío, tengo más nervios que un campeonato. No, en un campeonato. ¡Oh, porque aquí sí! Te corre el gusanillo. Tengo un coche fantasma adelante. Ah, pues... porque no se habrá... No se habrá... El primero creo que se saltó a la salida. El rojo. El rojo ha salido una barbaridad al primero. ¡Uf! Sí, pero yo creo que se la saltó, ¿eh? Sí, le han dado el drive-thru. Tío, ¿y Chefo cómo va ahí ya? ¡Uy! Cuidado con mi coche, que ya me pasaréis, cabrones. Te has frenado mucho, tío. Rubén. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Cómo que dónde voy? Rubén. Yo como se me va el coche ahora, por favor. Y las primeras vueltas están los neumáticos fríos. Madre mía, me siento como el Rey León cuando escapaba de los ñus aquellos. Parezco Simba aquí escapando por la montaña. Uy, Rubén, tu culo. Es que he tenido que frenar ahí sin estorbis, ¿eh? Sí, me lo imagino, si estamos en tráfico, si es que es normal. Bueno. Conchuela. Hostia, qué ahí. Putada, tío. Rubén, que voy. ¿Qué dices? Un timón de 2 segundos la atrás. Es para acojonarte. Que es para la derecha, ¿no? Para izquierda. Fua, algo ha faltado. Venga, Rubén, no te dejes. Hostia, si este es Jimmy, anda, coño. Kamikaze aquí delante, en Kawen. Bueno, yo voy a ir cuidando la coma. Sí. Yo creo que va a ser lo mejor. Y tú, cuida la coma, ya verás. El hachazo que te meto. Buah, pero esto va a haber que prepararse ya la recta, ¿eh? Esto es imposible adelantar aquí, tío.
Madre mía, es imposible adelantar. Sí, tú entras en paralelo ahí ya. Entrado, ¿eh? Hazle tapón ahí el flow. Tío, pero ¿cómo viene eso, chaval? Madre mía. ¿Pero tú qué coche llevas? Coño, que esto no frena. Hostia, Rubén, qué bueno, tío. No sabía quién era. Pero qué bueno. Es que entré, salí ahí. No, a no, todo, hostia, ha sabido mantener paralelo y mira, me parece espectacular. La madre que parió, Rubén, pero si viene, que parece que viene en un Ferrari, tío. No es peor el retrovisor y parece que te va a doblar. Venga, Rubén, esta es la nuestra. Uy, se me desaparece un coche. ¿Qué ha pasado? No sé, pero se ha desaparecido un coche tachado. Targian. Sí, tachado Targian. Era tú el que te has desaparecido. Hostia, estos tres van a estar difíciles, ¿eh, Machuca? Ya, pero ha echado. Somos 11 nada más, ¿no? Va a haber que ir a forzar el fallo. Mira. Lo que estoy viendo es que se lo están pasando pipa. Buah, pero es van. Muy cómula. Me da miedo. Yo te digo una cosa. Como se la pegue el primero, nos la pegamos todos. Sí, eso está claro. ¡Ojo! ¿Quién está? ¡Wow! Hostia, Pardo. Se ha hecho ahí. ¡Ay, el Cami! ¡Cabrón! Oh, perdón, no te he visto. Oh, le he empujado a Pardo, tío. Pasa. Ya te va Sefo Durán detrás, Fran. Uf. Miedo me da. Oh, no se me ha ido de milagro, tío. Hostia, el Cami, me lo está poniendo. Uf. Rubén, pues te digo una cosa, Chefo viene detrás. Ya lo he escuchado. me he hecho la oreja, pero lo he escuchado. Lo bueno es que no tiene tanto rebufo como nosotros. Ahora deberíamos de despegarnos un poco. Flow, ¿tú me ves en la partida o no? No, te ha echado. Te has desaparecido de una curva delante mío. Vamos, te he visto. O sea que ya no estoy en la partida. No, he puesto que te has salido de la partida. Ah, pues a mí me ha dejado aquí rodando. Vamos, ha salido un mensaje de tu nombre ahora, arriba. Ahora me acaba de echar. No me ha dado tiempo a leerlo, pero era algo de la partida. Uf, sí, anda que estamos guardando gomas, ¿sabes? En Rubén. No. ¿Sabes qué pasa? Que Cami. Por fuera, qué cabrón, macho, irme por fuera. ¡Oh, se la ha pegado! Joder. No vale hacer risa, tío. Qué rabia. Venga, enséñame la trazada. Esto. Qué mierda, tío. Ya me separa mucho. Bueno, aquí tengo diversión con esta gente. Wow, qué mal. Joder, tío, me parece mentira. Yo dije que yo era el mismo coche que vosotros, tío. Disco, es que vamos, bastantes curvas y ya nos veo. Ya, porque, bueno, lo del circuito es fundamental, eso está claro. Aquí
que vamos, cuatro coches y el primero es Rubén. Digo, Rubén el, Chefo. Es Chefo, sí. Bueno, cinco contigo. Bueno, todavía no he llegado, pero... Llegarás. Está guay la cosa. Aquí estamos en pelea constante. Ahora ya sí, ya veo los nombres. Bueno, que Chefo se va, Venga, esos rebufos. No. Venga, esos rebufos, Frank. Qué mal, tío. Me lo creí. Bueno, pero es que no paran de hacer ese los cabrones. Claro, es que ese es el rollo que... Yo voy con el que de delante, pero bueno. Guau, pues a la frenada, me la juego. Le voy a hacer un dive bomb de 2 segundos atrás. Defiende la posición. A ver, espera, no nos matemos aquí, tío. No, freeway, no me lo puedo creer. Pues sí, ahí chocando. Hostia. Hostia, ¿dónde voy? Voy, que hostia me he dado, me cago en la puta. ¿Está dolido o qué? Me cago en la puta. ¿Eso qué ha sido? Un 360, que es que me apetecía así, porque sí, ¿sabes? No pierda. Menuda piña. No pierda a Chefo. ¡Oh! ¡Entra! El caso que había un momento que parecía que lo tenía ya resuelto, Ya ves. No, no te cruces, cabrón. Hostia, se ha cruzado. Bueno, pues nada. De la verde en el sector. Tirando para aquí, madre mía. Aquí estamos otra vez. Menos mal que no hay daño. No acepté, coño, que yo voy aquí dando mi paseo y me encuentro un coche de repente, tío. Nada, me da un toquecillo ahí con Bauer. Y me ha hecho trompear, tío. El toque, ¿no? Me he tirado yo desde lejos, la verdad. Tío, 17 incidentes de 30, madre mía. Tenía que haber seguido a Rubén. Bueno, yo me he vuelto experto en 360, O sea... Sí, ese soy yo. Ahora te hago otro, si quieres. Tío, que me mato. ¿Quién va primero? Canuto. Joder, va fuerte. Tiene que parar en boxe. Ah, es verdad que se ha saltado la... La salida. ¿Y quién va segundo? Voy yo, pero yo paseo a mis Daisy, o sea que... No hay problema. 2.2 segundos.
a Rubén a 11 segundos. Ya no lo pillo. Ni con rebufo. Y los dos neumáticos delanteros se aprecian desgaste. Rubén, te veo a la lejanía. Lo sé, vi que estás muy cerca. Le estás metiendo tiempo al que viene detrás, siendo ahora de 1.2 segundos. Bueno, no se puede fumar en este circuito, tío. Bueno, 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 como ataca a Chefo ya, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo me voy a pegar a él. ¡Ojo, Carles, por fuera del carrusel se intenta meter otra vez! Ya, pero es que había un coche dentro. Había un coche dentro ya. ¡Ay! ¿Cómo me la ha jugado Rubén Artiaga ahí en el carrusel? ¡Qué cabrón! Yo, dice. Vaya, digo, puta. Vaya artimaña sucia. ¿Qué? Si me has echado tú para afuera. Cuando me he querido dar cuenta, ya estabas dentro. El que está adelante te lleva un tiempo de 4.3. Bueno, venga, que llegamos al grupito este de aquí adelante, que es espectacular. Como que va Jesús Canuto haciendo tapón, ¿eh? Vamos. Bueno, 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 bueno. Aquí se van a intentar meter hasta en el higadillo. ¡Madre mía! Se trasca la magedia. Mm.
Ah, no tengo rebuff. Uy, qué grupito ahí adelante, la recta. Sí, tío. Ojalá os hagan tapón y poder llegar, Fran y yo. Ya, vaya, anda que no. Hostia, se me ha olvidado fumar. Qué tonto. El que va adelante te lleva un tiempo de 2.2 segundos. ¿Y cómo te voy a ir recortando tiempo? Ah, bueno, por la última curva, ¿no? Por la última curva. Madre mía. No sé, me fijé que me recortabas medio segundo por tramitos. Te ha hecho un resto, ¿no? Como antes. No. No frené mucho más atrás, ¿eh? Y la verdad es que el punto de frenada con que sea 2 o 3 metros más para adelante o más para atrás ya se nota bastante, ¿sabes? Yo creo que lo cogemos, ¿no? Sí, bueno. Depende del tapón que hagan. Bauer va bien. En la última vuelta creo que le he quitado nada más un segundo. No haga eso. La técnica de calamar. Calamar. Te he rozado, creo. No, no noté nada. Ah, mira, llevamos la misma skin. Uy, ahí sí. Venga, a ver si podemos pillar a Bauer, que lo tenemos difícil. Quedan pocas vueltas ya. Nada, estamos a un 360 de Rubén. Rubén, pégate el detalle. ¿Qué detalle quieres? un 360. Hostia, Rubén, que está segundo. Sí. Voy a un fire ahora. Y Chefo cuarto. Te va a llevar un puñado de puntos. Esto me sube el rating. Claro, es que Bauer tiene rebufo de Carles. Cuánto polvo, ¿no? Uy, es que no he dejado ni un trámite por... me lo he llevado todo. Ahora Bauer ya no tiene mi rebufo. Ya te has superado, ¿no? ¿Por eso? Venga, Rubén, pues a ver si pillamos a Carles, que va bien. Es sencillo. Guau, guau, va Cami que se sube por las paredes, ¿eh? Joder, macho. Oh, esta curva siempre me cuelo. Me resulta muy parecida a otra. ¡Uy, va! ¿Has trompeado? No. Pégate ahí un trompón, un 360. A ver si ha dado.
¿Dónde vas, Frank? Fu, lo he salvado de milagro, tío. Yo tengo un problema con los pianos, eh. Buah, qué mal hecho está, qué mal. Va, venga, que tire. Buah. Bueno, está ya, ahí el grupito, eh. Sí, ya empezamos a tener microfallos y cosas de esas, ¿eh? Por no decir cagadas. ¿Quién es Ramírez? Ni idea. No lo conozco yo, tío. No sé, no me sale. ¿Va a ser algún colega de por aquí de...? Están Bauber y Canuto pegándose leña. Bueno, está un poco separado de momento, ¿no? Ahí, ah, Canuto, vale, vale. Sí, va a poner el Canuto, sí, es verdad. Pues es que ya la goma se nota mucho, tío. Y Chefo no está rodando excesivamente rápido, ¿no? Están las gomas ya. ¡Ay! Solo veo tierra. Yo también, tío. El Carle este que nada más que hace la técnica del calamar. Es la técnica del calamar. Bueno, por aquí adelante también están levantando, ¿eh? Ahí estamos, Fran. Ya nos queda poco, venga. Una vuelta más. No, ah. Bueno, es que ya, claro, es que... Dices, no, el delante tiene problemas con la goma, pero claro, es que tú también, o sea... Tenemos problemas todos con la goma. Este último sector se me da fatal. Buah, tengo... 0,16 de penalización, a ver dónde me lo saco ahora, que es todo rápido. Ya te digo. Y antes de la recta, mima. ¡Rebufo! ¡No! Uy. Te ha ido del cantón durillo. Ya te digo. Así pudiéramos acercarnos para tener rebufo por los delante. Ah, pues sí, de Canuto a lo mejor tenemos rebufo. Rebujito. No. Oh. Cuidado, Rubén. Sí, sí, te vi. Fue muy raro, ¿no? Yo qué sé, tío, no sé, es como, no sé. Se me fue de golpe. Tercer sector ya en verde. Vaya vuelta más aburrida me espera aquí solito.
cierto adelantamiento. ¡Hola, Canuto! ¿Qué está pasando? Cada vez somos menos. Al final entraron el top 10 y todo. ¡Qué casualidad! A Canuto justo lo adelanta un miembro de la organización y descalificado. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ¿porque ha tenido un off-track o algo o qué? No sé. ¿Le tuvisteis un contacto o algo así ligerito? No, no hemos tocado, tío. ¡Qué putada! Ah, porque sería ya... Porque... Ah, el drive-thru. Que no se me ha olvidado pasar a hacer el drive-thru. Amigo. Es que me colé unas décimas de segundo en la salida. Joder, es que qué putada, tío. No estoy acostumbrado todavía al Rey Run esto. Bueno, poco a poco ibas bien, tío, no ibas mal. Claro, soy un paquete. Bueno, poco a poco, tío. Y el Rubén, qué cabroncete. Guapi, y hasta con un 360, y todo. Un 360 hemos hecho todo unas cuantas veces. Tío, la goma, es que Rubén ha pagado 200 euros para hacer el tapón. A ver, ha dicho, yo cuando hago el 360, tú haces tapón ahí y luego ya te dejas pasar, ¿sabes? No te creas que voy sufriéndolo, que llevo a Chefo y a Cami aquí detrás, respirándome la nuca. Bueno, chicos, espero estar por aquí por la próxima. Venga, bueno, tío. Tío. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Pasa, Poti. Buah, ya tengo a Cami aquí. Qué tensión, cago en la puta. Qué putada lo del drive-thru, tío. Pues que en la salida se salió muchísimo. Pues que vienen... Vienen como aviones, tío. Es que esto de las salidas en falso es culpa de Red Room, porque tendría que todas las carreras... Claro, es que... No puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Hay vacaciones hasta el día 17. La gente se acostumbra ahí a pegarle gas a fondo. No. No tienes mal acostumbrado al arranque, eso sí es verdad. El arranque te mal acostumbras de... ¡Ah, venga, gas! ¡No puede ser verdad, no! Rubén, ¿qué? ¡No puede ser verdad! ¿Por qué dejas ganar, Chefo? que lo voy a intentar con todas mis ganas, pero... Oye, como no le hagas un dive bomb, te... Vamos, te echamos de aquí, de Rey Room Spain. Bueno, pues ya me puedes echar, porque se me va a escapar. No, le tienes que hacer un typo antes de que se te escape. Voy a preparar la recta. Estamos a mitad del circuito, tío. Bueno, yo estoy detrás de Bauer. No va nada mal, ¿eh? Oh, el Ramírez el que se ha ido al parque. Buah, qué guapo, tío. ¡Oh, se ha salido! ¡Sí! Lo pillo. No, para pillarlo tanto no, pero... Venga, pero para darme a mi posición, sí. Pues sí, yo estoy viendo un puñado de coches delante, tío. Barandera 4, última vuelta.
Pues estamos Dios muy es pegados que... todos, ¿eh? Chacho, y yo, si yo he hecho dos trompos y te tengo a ti que eres el primero así segundo, ¿cómo sí, es? Sí, pero porque vamos, yo he hecho otro trompo igual y me he salido. Y viene el chefo. No venga, pero no venga, quédate ahí. Y sigo cagándola, madre mía. Va, vuelva perfecto, ¿eh? Y Ramírez también, ¿eh? Ramírez va muy bien. Va la goma, uf, la goma. Como más guapo, tío. Que este coche le pega a cualquier pit. ¿Se sabe ya el siguiente? Una furgoneta. Sí, un helado y TT. Algún delantera para meter algún delantera, que también lo pidieron la gente. Y el último no lo sé. El último no. ¿En Fórmula 1, ¿eh? ¿O qué? El Fórmula 3 está muy guapo, tío. Sí, pero aquí estás loco, güey. Buah, Chefo se está preparando la recta, ¿eh? O sea... Totalmente. Yo lo dejaba pasar en las últimas curvas, antes de la recta. Y luego tienes tú el rebufo de la recta. Y el Ramírez y Bauer va. Vamos aquí. Buah, madre mía, que me la pego. Buah. Buah, ¿qué? ¿Qué te la has pegado, no? No, casi. No. Buah, vaya. Vaya calambrazo me ha metido el coche ahí. La salida de mini carrusel ese que hay. ¡Qué cabrón! Pues viene Cami que se va a aprovechar de todo. Power haciendo. Es que cabrón, pero no le des rebufo a él, Cami. No. Power haciendo ese, pues no podemos pasar. Por hacer el gilipollas. Puesto 4, te felicito. Has hecho una carrera muy buena. Qué buena, tío. No veas, tío, qué pasó, tío. Qué buena, me da el arrepe de la primera, tío. Y me robé la cartera. Ramírez es el que ha preguntado en Twitch. Se ha metido aquí y ha flipado, la verdad es que es muy divertido. ¿Cómo habéis quedado, Rubén, ahí adelante? Nos ha robado la cartera Cami. ¿Sí? Chefo segundo, sí, porque Chefo no quería tirar.
y estaba para que yo tirara y ponerse detrás mía. Al no querer tirar yo tampoco, ha tirado Cami. Qué bueno, tío, qué bueno. Vamos, lo estoy pasando los jueves, mejor que... Es espectacular, esto es espectacular. Me voy a ver la repetición de la primera, que ha sido espectacular. Os la comparto por aquí. Venga, sí. Es que lo vais a ver un poco estirado, pero... A ver, esta creo que es, ¿no? Tercero en las dos. Cago en la puta. Ayer, la semana pasada también viendo la repetición de la carrera, tío, qué bueno. Beat David. A ver. Dice: un placer haber corrido. A ver qué pongo esta. Eso. Claro, tío, pues ya sabes que estamos por aquí. Y para lo que lo necesites, nada. Hostia, ya, puta, tío. Qué paliza te mete North Lifeline este. Dios, ya te digo. Te deja hecho polvo. A ver si carga. Qué cosa más guapa, tío. La verdad es que te dan ganas de los jueves, en vez de hacer campeonato de Funny Cup. Luego los campeonatos también están guapos, tío. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿carga esto o qué? Sí, la repetición tarda. Tardan un poquillo, sí. Deja de hacer ese, es que no sabía dónde meterme. Ahora. Última huerta. Vamos a poner la última huerta. El aéreo. Hostia, a lo mejor jode un poco los árboles, no sé. No, pero bueno, sí, es verdad. Entonces la de acción. Vamos súper pegados, tío. Qué bueno, tío, qué bueno. Cómo me mola este circuito y rodar así, pegado a alguien. No he intentado pasaros en las rectas, que me estaba riendo. Brutal, ¿eh? A partir de aquí. Sí, es que es el rollo, que te empiezas a reír y no puedes conducir, tío. No puedes conducir, es que no puedes conducir. Aquí yo estaba tirando al máximo para que no me cogiera el rebufo, y es imposible que no me coja el rebufo. Nah, mira, el carrusel pequeño aquí ya. Yo salía muy pegado a Chefo. Y aún así, me separa aquí un poco, tío. Qué grande Chefo, tío. Qué bueno. Al final lo que he comentado, que estamos por aquí unos cuantos pilotillos así. En el mismo nivel, no te digo que seamos rápidos, pero en el mismo nivel. Y nos pasamos muy bien, tío. Beat David. Dice. Buah, mira, es que yo me aquí, pongo nervioso, o sea, con tanto titán corriendo. Mira qué movida. Cuando se ha abierto. Es que, ¿sabes qué ha pasado ahí? Que Chef. ¿Qué te ha dado? Me ha dado. Te ha dado. Entonces, te ha apurado tanto el rebufo que me ha dado. Y entonces, al ponerse en paralelo, pues no me sobrepasaba. Y yo también estaba, pues mira, defendiendo. Agárrate. Claro, tú has visto ahí sangre. Uy, uy, uy. Ahí no hemos pasado todos. Ahí todos no hemos pasado. Mire, mire. Hostia, ¿y no te has quedado segundo? ¿No? No. O sea, mira, desde atrás, ¿eh? O sea... Yo aquí he visto esto y he dicho, ahora sí que vuelo sangre, o sea... Dice, no sé para dónde, a quién seguir. Te has metido muy bien ahí, detrás mía. Guau, he frenado por la hierba, no sé cómo he frenado por la hierba, pero... Y el muro a 0 centímetros, vamos. Y aquí has traccionado muy bien, tío. Aquí es que lo has dado, vale. Le he dado, sí. Claro. Qué buena, tío. Hostia. Voy a ver la segunda. La salida de la segunda ha sido muy buena. Ojo, se me ha quedado pillado. Sí. Ahora. La segunda, tío, ha sido brutal, ¿eh? Oye, yo voy a dejar, que ya es muy tarde. Muy bien, tío. Venga, que nos vemos. Si no nos vemos antes, nos vemos el jueves que viene. Bueno, ok. Venga, gente. Venga, hasta luego. Bueno, pues chicos, vamos a ir cortando ya, que ya es bastante tarde.
Venga, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente.